El momento ha llegado. Esto es RoboJam. Con equipos de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, España, Honduras, México y Perú. Podrás ver 5 categorías diferentes. Bristol Race, Bumper Bot, Coloring, Disc Drill y Robo Sketch. Bienvenidos a esta nueva experiencia en torneos virtuales de robótica, RoboJam. Bienvenidos de nuevo, amigos de Mr. Roboto. Bueno, primero que todo, pedimos disculpas por la demora. Se nos demoró un poquito más la homologación. Habían equipos que estaban en los otros retos. Ya en este momento, no lo sabemos aún, porque todavía están calificando, pero ya tenemos ganadores de retos Disc Drill y RoboSketch. Esos resultados serán publicados el día de mañana. Entonces, en este momento ya tenemos ganadores de retos de RoboJam. Serán publicados el día de mañana. Digo que ya los tenemos porque ya debió haber ganado alguien, pero todavía no lo hemos evaluado. Ya están evaluando los jueces y, bueno, un gran saludo aquí a los competidores. Y vamos a empezar, ya se homologó aquí el Bumper Bot y vamos a empezar con esto. Entonces, yo le voy a dar paso a nuestros jueces, a Agustín y a Harold. Hola, Agustín y Harold, ¿cómo estamos? Hola, hola, hola a todos. Habla Harold Rodríguez desde aquí, Cartagena, Colombia. Bienvenidos todos, Mr. Roboto. Creo que esta va a ser una mañana mediodía, ¿no? Bastante interesante. Muchos equipos, muchos muy buenos robots. Y bueno, aquí a la disposición de calificar y buscar el ganador de esta competencia. Perfecto. Gracias, Harold. Hola, Agustín. Hola, ¿qué tal, Mr. Roboto? También con las mismas expectativas y un saludo desde acá, desde México. Creo que también va a ser una competencia con un gran nivel y con muy buenos competidores y excelentes robots hechos tanto por niños como por ingenieros e incluso padres que le ayudan a sus hijos para poder competir en esta categoría, que es muy, muy expectante esta categoría. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Agustín, por esas palabras. Y bueno, como pueden observar, tenemos jurados de México y jurados de Colombia, desde Cartagena. Muchas gracias por su like. A MapleBot y a Heriberto. Listo. Chicos, en este momento les informo a los jueces, me llega notificación de Cody que tiene un problema reiniciando. Entonces, empiezan, lo llaman y si no inicia, lo pasamos al final de la ronda. Listo. Entonces empiezan. Por favor, Harold y Agustín, bien puedan, yo me voy a poner en silencio, los dejo a ustedes manejar la sala. Y bueno, chicos, mucho ánimo y que empiece RoboJam. Vamos, vamos, vamos con toda, chicos. Un aplauso a ustedes mismos allá en sus casas, sus familiares, sus amigos, todos los que los están viendo. Necesito que aplaudan, que apoyen a estos muchachos que hoy sábado, 31 de octubre, día de las brujas, de Halloween, como lo quieran llamar, de los niños en algunos países, pues estos jóvenes han decidido estar aquí participando en esta competencia. Agustín, la idea pues es que me colaboren allí con lo del tiempo por los problemas técnicos que tengo, pero bueno, como les dije, no hay energía eléctrica fluido donde yo vivo, pero yo sí estoy con todas las energías puestas aquí para ustedes. Ok, claro que sí, Harold, y claro que sí, te apoyo en ese aspecto del tiempo, no te preocupes, esperemos que sea una buena competencia, y ¿te parece si empezamos llamando al robot que va a abrir? Perfecto, le vamos a pedir el favor a todos que tengan sus micrófonos apagados, sus cámaras, y solo lo enciendan cuando se les llame, por cuestiones logísticas de conectividad para los demás. Y bueno, ustedes entienden cuál ha sido este proceso en esta tiempo de pandemia, ¿no? Entonces, Agustín, me imagino que como entré un poco tarde, usted
No se te escucha muy bien, Harold. Bueno, como Ahí parece ahí hay unos problemitas que técnicos, dale Agustín, dale tú empieza mientras sí, que se le Harold, perdió la conexión. no hay problema. Entonces, en lo que Harold llega, por ahí me comentaban entonces que Coditech tiene problemas para poder realizar la transmisión. Entonces, por favor, pedimos a Cafebot que encienda micrófono y cámara para poder iniciar esta competencia en la categoría Bumper Bot. Entonces, en este momento nos disponemos con el equipo Café Bot desde Bucaramanga. Cafebot, llamamos a Cafebot para que encienda micrófono y también cámara para que pueda realizar su participación en esta categoría. Café Bot, ¿están con nosotros, Café Sí, Bot? señor. Dale. Ok, Claro. por favor, encendemos cámara y micrófono. Sí me ven ahí, ¿cierto? Sí, sería posible. Bueno, ahí Correcto. se ve bien. Te agradeceríamos si lo pudieras poner en formato horizontal y pones el autorrotar tienes que poner el autorrotar del celular, porque si no, no te da. Así, ¿cierto? Ahí está. Lo que pasa es que tienes que poner el celular en autorrotar, que la pantalla autorrote. Bueno, así está mejor. Así se ve, Ah, se bueno. distingue muy ¿En qué bien cuando posición? salga algún. Listo. ¿En qué Ok. dirección van a salir todos los robots, entonces? Ok. Agustín. Harold se unió. Creo que sí. Harold por ahí. Sí, Ya. sí. Pero bueno, pido disculpas a todos, pero bueno, se sale de mis manos ya esta situación. Listo. Harold, ¿en qué Okay. posición, a qué dirección van a salir mirando todos los robots en la primera ronda? Diagonal, arriba, abajo, izquierda, derecha. Bueno, yo pienso que debemos empezar por el centro, ¿no? Uno tiene que estar bien No, enfocado. está en el centro, pero que mire hacia dónde, todos van a empezar en el centro, pero Hacia arriba, mirando hacia hacia arriba arriba, la hacia primera arriba. ronda, entonces está bien. Sí, la primera bomba. Así está Así bien. está Está como lo bien. tengo, ¿cierto? Sí, así está bien. Sí, así como lo tienes. Así. Listo. Ah, bueno, me avisan. Ok, damos inicio en Chicos, tres. ustedes que lo cuenten los chicos para nosotros a la cuenta de tres de ellos activar los cronómetros. Ok, me parece perfecto. Vale. Tres, dos, uno. Y va por el primero. Parece que lo está haciendo muy bien. Bueno, ese lo ha mandado hacia adentro. Me imagino que después tomará la decisión de sacarlo. Y hay una cosa, Por lo que mira menos que. respeta ahí la. Y tiene una cosa, Harold, que mira que él trata y tiene unas curvas ahí. Se salió. Para. Ah, se salió. Bueno. Entonces vamos a contar los vasos. Entonces ahí. Se cuentan los vasos que Exactamente. Veo salieron. uno, dos, tres, cuatro. Yo Sí, veo aunque cuatro, veo. veo uno Porque tocando todavía línea. hay cinco adentro. Uno Veo está mordiendo línea. por favor. Veo cuatro vasos fuera. Ese está con Porque se línea. está mordiendo línea. Está mordiendo Sí, línea. por lo tanto son Entonces, cuatro vasos. son cuatro vasos. Yo Son. tengo un tiempo de 24.41 segundos No, no se en toma en el cuenta el momento que tiempo. sale. No se toma en tiempo Porque se salió. Que salió. Tiene 40 puntos. Muchas gracias a Ok, Cafebot. correcto. Listo. Bueno, iniciamos con 40 puntos. Es el puntaje a vencer. Así es que todos los otros competidores ya saben. Vamos, entonces con Gardelito 2 del equipo de robótica de Turnkeys, nuestro amigo Aníbal. Los dejo, jueces. Un momento Hola, para buen yo día. buscar pantalla. Te aparece Buen como día. Aníbal ¿Se ve Mazzarini. correctamente? Aníbal Mazzarini. Ok, sí, se ve correcto. Se ve Bueno, perfecto. esa es la ubicación del robot. O sea, para allá. Correcto. Ok. Entonces, iniciamos a tu cuenta.
y nosotros corremos cronómetros. Ok, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Arranca en este momento el robot Cardelito 2. Ahí como que se asegura él mismo de que el reloj salga. Tiene una buena estrategia. Mire cómo abre esas paletas, ¿no? Como para evitar que el vaso se le vaya a ir. Y mira, Harold, que es muy interesante el nombre de este robot. Es argentino y se llama Gardelito 2. Es que apenas dijo Gardelito, me transporté como a eso, Argentina. Iba a preguntar, pero dije, bueno, más adelante lo dirán. ¿Sí? Y nos está dando un baile. Mire cómo va sacando esos vasos. Oh. Bueno, y ahí se cayó una rueda, así que no creo que salga de ahí, así que terminaría la ronda. Listo, en este momento dice el que termina tiempo ahí, entonces contamos los vasos que salieron. Vale, entonces hay que contar vasos caídos. Son 5 fuera, si no me equivoco. Perfecto. Son 5 vasos. Sí, perdón. Así es. 5, sí. Sí, 5 vasos por fuera. Son 50 puntos. Sí, 50 puntos. No se tiene en cuenta el tiempo. 5, sí. Son 50 puntos. Perfecto. Se prepara Madrid, voz de Bucaramanga. De Bucaramanga, mano. Bueno, les cuento, yo estoy en Cartagena, pero vivo en Cúcuta. Un saludo a toda la gente del norte de Santander, del Gran Santander, de Bucaramanga, Barranca Bermeja, Ocaña, Pamplona. Excelente. ¿Qué se me hizo mi gente de Bucaramanga? Ahí está. Aquí presente. Listo, tienes que asegurarte de que se vea todo la pista así, eso. Hay un poquito de reflejo, hay forma de que inclines un poquito, es que se ve mucho reflejo, o que tapes la ventana, es que se ve mucho reflejo en el lado derecho. Ahí, excelente. Sí, sí. Ahí está, excelente. Nos están presumiendo de un buen clima, vamos para mando. Bueno, a su cuenta, chicos. ¿Comienzo? A la cuenta de ustedes. Sí, sí, el conteo. Empezamos a correr el cronómetro. Uno. Y arranca, mire esa estrategia, tipo hormiga con sus antenas, claro, de las hormigas culonas de Bucaramanga. Mire cómo va sacando esos vasos por ahí. Ah, mire, se regresa. Bueno, hay que chequear bien ese vaso porque no logro ver bien que esté. La cámara no me lo permite. Ahí ya. Hay un vaso que... Pero si pudieran retirar un poquito más la cámara. Hay un vaso que puede estar tocando, pero eso lo miramos ahora. A ver. Ahí sí, se asegura, sí, súper bien. Wow, yo creo sí, que... Sí, y sí, una estrategia... Se aseguró de que ese vaso saliera. Hay muchos robots, Robbie. Fue algo que estuve viendo, Harold. Sí, sí, es una plataforma, digamos, muy, muy práctica y como que cada cual piensa en una estrategia y lo acomoda para que su robot haga pues la tarea, ¿no? Correcto. Y le falta un vasito, si mal no estoy, es que la cámara a mí por lo menos no me deja ver. Faltan tres. Son tres. Yo veo tres adentro. Faltan tres. Uy, casi hace el fatality ahí. Casi hace el fatality que hablamos nosotros. Según mi cronómetro, el minuto. Ya casi. Me quedan solamente... A mí me quedan 35 segundos, 33. Sí, prácticamente a mí también. Hoy, 30 segundos en este momento le quedan. Vamos a ver si logra hacerlo. Vamos, le falta ese vacío. Y esto demuestra, está siendo como estamos demostrando una cosa, Harold, y es que mucha gente piensa que estos retos son fáciles y vemos que tiene su complejidad. Claro, claro, claro. Y sobre 5, todo que este robot, 4, creo que está tres, su autonomía. 2, 1, tiempo. 2, 1, tiempo. Bueno, pero nos divirtió bastante. 90 puntos. ¿Hizo qué? 90 puntos, si mal no 90 estoy. Puntos. Señor. Retiren un poco la cámara.
perfecto, ya alcancé a ver un vasito allí, perfecto. ¿Y sabe qué me gusta? Precisamente eso, la tenacidad con que la gente trabaja sus robots y los acomoda, espectacular. Saludos entonces allá a mi gente de Bucaramanga. Muchas gracias. Bueno, va punteando Bucaramanga en este momento con 90 puntos, el puntaje a vencer, ya todos los otros competidores lo saben, y me imagino que están poniendo sus robots a punto. Mr. Roboto, quisiera de pronto recordarles la puntuación es sumada, ¿no? Al final se hace la sumatoria. Correcto. Es el tiempo, el puntaje total. Puntaje total. O sea que los equipos que les fue mal todavía tienen oportunidad. Claro, pero mal, ¿a quién le ha ido mal? Si a nadie. Partieron con 40 puntos, o sea, a yo nadie. No sé, yo todo bien. A nadie. Muy bien. Bueno, ¿qué equipo sigue entonces? Sí, seguimos con MapleBots, con el robot Sweepy. Vamos entonces desde Canadá, nos acompaña Isaac y su hermana. Están ya, desde Canadá. Que ese nombre me era familiar. Bueno. Sí, cuenta tú, Isaac. Henry, me muestras, Henry, un momento. ¿Me muestras, por favor, momento, cuál es la parte de arriba de ustedes? ¿Cuál es para ustedes arriba? Para nosotros ver para dónde sale el robot. Allá. Listo. Ya. Lo que pasa es que está al revés. ¿La cámara, o sí, sí. No, está al revés. Ahora sí. Ahora sí. Listo, vamos. Perfecto. Entonces, a su cuenta, chicos. Tres. Dos. Uno. ¡Wow! ¡Wow! Eso fue. Muy bien, qué buen robot. Ese es un fatality. Bueno, go. Sigue. Aquí lo importante es cómo se salga de la pista. ¿Cuántos me faltan? ¿Falta uno? Vamos, uno, vamos por ese uno. Y oh, wow. No importa, él va por ese uno, él va por ese robo, por ese vaso. Go. Ahí lo encontró y sí, tiempo. Wow. A mí yo bueno, me aquí yo tengo 89 segundos. A mí, yo tengo 85, o sea, se cuenta el mayor puntaje. Entonces, ahí, ¿qué tienes tú, Agustín? Gracias. Yo tengo un tiempo de 31.41 segundos. O sea, en el momento en que sacó el último paso. O sea, 89 también. Entonces, se cuenta. Así 89 es. Puntos, 189 puntos para el equipo MapleBots at Sweepy. Yes. Pero 89 más los. Más 100. 100, ¿no? Sí, 189. Porque sacó los 189 puntos. ¡Guau! Felicitaciones. Bueno, va Einstein y se prepara Nastratec Junior. Se puso interesante, Agustín. Así es, Harold. ¿Por qué es el rival a vencer desde ahora, supongo? No ha habido ningún otro robot que haya sacado los 10 vasos y en un tiempo de prácticamente antes de llegar el minuto. Y les voy a decir una cosa. Yo cuando hice el video de explicación me demoraba más del minuto. O sea que estos chicos ya me superaron a mí también. Bueno. Wow, va. Está súper bien. Bueno, les damos la palabra. Un abrazo y un caluroso abrazo para la gente en Canadá, que me imagino que en este momento está haciendo frío, pero bueno, aquí desde el Caribe colombiano le mandamos calor humano. Listo, tenemos a Eduard Yesid Fonseca. Listo, esa cámara. Y a la cuenta de ustedes, por favor, jueces, ¿estamos momento, listos? Es que no estoy viendo la cámara, qué pena, me dan un. Eduard, aparece como Eduard Yesid. ¿Qué pasó aquí? Uy, el retorno allí. Que alejen un poco la cámara para que se logre ver todo el borde de la pista. Ahí está perfecto. Sí. Pues ¿listo? Si la pueden retirar un poco más. Así está bien. ¿Listo? Ah, ese retorno.
Bueno. A la cuenta de ustedes, okay, chicos. A la cuenta de ustedes. 3, 2, 1. Empieza en este momento y wow, es que los robots, Robby, creo, Harold, que tienen esa ventaja de que, mira, o sea, tienen unos movimientos que incluso le pueden dar curvas y demás. Entonces eso ayuda mucho. Y que tienen... Uy, ahí se me congeló. Ahí va súper bien. No, ya volvió. Tengo, en este momento tenemos 5. Tenemos 5 adentro, 4 adentro. 3 adentro. Si pueden apagar micrófono, se les agradece. Pueden apagar micrófono los chicos. Bueno, ahí va. ¡Uy, uy! Está mordiendo todavía 2 líneas. Ahí, queda uno. Pausa. Súper bien. Queda uno. No, ya. Ya. Listo, ¿no? Sí, yo lo paré y... A mí me sobraron 64. 64 segundos. Yo también, sí. 64. A mí 66. Ah, perfecto. A mí me sobraron 64. ¿A cuánto, Agustín? 66. Listo, le damos el puntaje más alto. 166 puntos para el equipo Einstein o Einstein. 166 puntos, entonces. Ok, también un buen tiempo. Excelente, excelente. Listo, vamos entonces con Astatec Junior. Se prepara Newton y Etnia en Vera. Muy bien, sí, está buena la competencia, Harold. Sí, sí, yo quisiera, no sé si dijiste Etnia en Vera. Sí, ese es un equipo. Aquí viene nuestro amigo Luis Carlos. De aquí es de, no, él es de aquí de Medellín, pero su equipo se llama Etnia. El robot se llama Embera. Pero entonces vamos entonces con el siguiente, que es Astatec Junior, y se prepara Newton. Listo. Entonces, un momento, Eduardo, recuerda poner la cámara un poquito más alejadita para que veamos toda la línea. Ahí. ¿Están viendo, jueces? No, yo no sé por qué tengo problemas. Eduardo Pilatasi. Eduardo Pilata, así en la cámara. Ok. Sí, un momento. Perfecto, la cámara. Ahí que se mantenga. ¿Carol? Nada, no logro ubicarlo. Es que el celular no me deja. Dale, aparece como Eduardo, si pones por el nombre, Eduardo Pilataxi. Me deja ver los participantes. Yo les pido disculpas, de verdad, qué cosas. Tranquilo, ahora, Eduardo, ¿qué? Pilataxi. Pilataxi. Aparecen 2, no sé cuál de los 2 será. Uy. Ah, ok. Ya. Creo que el que tiene el micrófono activo. Así es, ya lo desactivó. Ah, no sé qué pasa aquí. No sé, yo creo que en esta me va a tocar pasar. No sé por qué no me muestra la cámara. Se supone que quienes pongan cámara me lo muestra directamente, pero ahora sí ya. Listo. Alejamos un poquito la cámara, por favor. Alejamos un poco. Y vamos a la cuenta de los competidores. ¿Estamos listos, jueces? Sí, perfecto. ¿Listo? Listo. Chicos, a la cuenta de ustedes. Listo. 3, 2, 1, ya. Bueno, empieza. Este tiene una, otra estrategia que es más de tamaño. Este tiene una estrategia de tamaño, creo yo. Sí. Está aprovechando el tamaño que tiene para sacarlo rápido. A la máxima expresión, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que va a ser un... Se le escaparon esos vasitos de esa salida. Si no, les cuento que estábamos teniendo un puntaje excelente aquí. Bueno. ¿Qué pasó? Ahí paró. Algo pasó allí.
Vamos a hacer algo sí, con... No lo pueden tocar, recuerden. Listo. Por el momento hay 80 bueno, puntos. Tengo una duda, sí. Jueces. Chico, ¿no puedes poner en una esquina y nos pones la programación para demostrar que está censando la línea, por favor? ¿Dónde está? ¿Aquí? Sí, ahí lo puedes poner. Sí. Simplemente ponlo en, así. Para demostrar que está censando línea, por favor. No se ve algo extraño allí. No me quedó claro. Yo voy a solicitar por favor que lo coloquen mirando hacia una de las líneas para evidenciar que el robot ahí. Exactamente. Ponlo ahí para evidenciar que sí está censando. Retiran las cámaras, por favor. Necesito también que la cámara esté más lejos y yo le doy la orden de prenderlo. Necesito la cámara más lejos, más lejitos, lo más lejano que se pueda. Yo creo que, bueno, vamos. Y que me cuente a la... 1, 2, 3. Dale. Suelta el robot. No está censando. No sé, no está censando línea, no sé. Ahí, Agustín, no sé cuál es tu apreciación allí. Mi apreciación es que tal vez si tiene más de 2 sensores, por ahí alguno no está censando. Si tiene precisamente 2 sensores, uno es el que no está detectando. Bueno, entonces, puede ser un error. Al parecer sí me parece autónomo, porque en realidad sacó todo los enfrente. Entonces, por ahí no creo que haya sido algún control. ¿Listo? No control. Eduardo, te voy a pedir un favor. Dime. Ponme el robot, muéstralo a la cámara por debajo. Tu parte de abajo, como si lo estuviéramos haciendo una revisión técnico-mecánica. Enciéndelo, pero tratan de dejar la cámara lo más quieta posible. Ah, yo creo que sí tiene el sensor, pero ¿sabes cuál es el problema, Harold? Que lo tiene solo a un lado. Entonces, es por eso. Pero muéstrame... el robot por debajo. Bien. Eso. Sí, vas que tiene un solo y está al lado derecho. Como la regla de la mano derecha o algo así. Sí. Bueno, se te valen los 80 puntos. Yo creo que sí está bien. Sí. 80 puntos, bueno, perfecto. A mi parecer no es... no sacó... No. Está bien. Ok. Bueno, para que le quede claro a los demás competidores también. Pero, ¿y si le sabe captar? Sí, era simplemente para poder mirar. O sea, sí, creo que sí está claro ya. Muchas gracias, Eduardo. Sí, ya. Bueno. Igual el robot tuvo un momento en que se detuvo y el competidor lo tomó, entonces se le toman los 80 puntos y no se toma el tiempo debido a que lo tomó con la mano. Correcto. Va el robot Newton, se prepara Etnia con robot en Vera y luego Sofibot con el robot del mismo nombre. Bueno, Mr. Roboto, lo que nunca hace falta en una competencia de robótica, ¿no? Sí, todo eso hace parte de este espectáculo, ¿no? Creo yo que todo esto es parte de este cuento. Yo quiero contarle a la gente que nos escucha que incluso en grandes competencias como la Fórmula 1, muchas veces hay equipos que dicen, no, pero aquel carro tiene algo indebido y tienen que los jueces ir a verificar y bueno, a veces se presentan estas situaciones, pero yo sé que todos los que estamos aquí estamos precisamente trabajando en pro de la robótica. Y lo más importante, la ética en el momento de la competencia. Y muchas felicitaciones a todos precisamente por conservar esos valores. Ya sí, listo. Listo. Entonces, jueces, ¿estamos listos? Totalmente. Sí, vuelvo y digo, si pueden retirar la cámara un poco más para poder ver bien la pista. Es que no sé ustedes, jueces, yo no veo las líneas superior e inferior. Está un poquito... Sí. Sí, pero sí se ve. Un poquito ahí. Posible un poco ahí está bien. Si se retiran un poco y lo ponen en diagonal, se ve perfecto. No, pero así está bien. Yo ya lo estoy viendo bien. Vale. Listo. Va. Chicos, a su cuenta. Perdón. Listo mi cronómetro. Listo. Listo. La cuenta del competidor. Tres.
3, 2, 1. Y empieza. ¿Listo? Vea, ahí hay una cosa y que eso puede contar en contra de los equipos. Y es que mira que ese robot tiene un delay, tiene una esperita ahí cuando lo prenden. Y se puede llegar a dar que por un segundo haya un ganador, ¿no? Vicerroboto, recordemos que un segundo son 10 puntos. Claro. Ah, perdón. Un punto. Un segundo es un punto, pero un punto, bueno, de 89 a 90 hay un ganador. Mira, ahí en este momento hay un vaso todavía mordiendo línea en la parte allá de la esquina. En la parte pero de la mire, esquina. Como que lo escuchó. Sí, como sí. Que lo escuchó y se fue, pero no lo vio. No lo vio, qué pena. No lo vio. Bueno, pero aquí vamos a ver si hace. Con lupa. Se nos salió. ¿Nos muestras, por favor? Ahí hay 1, 2, 3, 4, 5 vasos. ¿Me muestras el de la esquina? El de la esquina ya. Acerque la cámara al de la esquina derecha. El de la otra esquina. El de la otra esquina. Sí, lo muestras, por favor. Cerquita. Está afuera. Está afuera. Entonces, me muestras de nuevo, hay 4 vasos adentro. O sea, eso quiere decir, ese que se tumbó, salió y volvió a entrar, está adentro. Entonces, eso es. ¿60 puntos? Excelente. 60 puntos, perfecto. Mr. Roboto, jueces, ese vaso ya él lo tenía por fuera cuando el robot salió. El vaso estaba claro las normas, la idea es que al final todos los vasos pero el robot tienen que quedar por fuera. Ah, tú dices que cuando el robot salió, entonces que cuando el robot ya... Okay, tú dices que cuando el robot estaba fuera, el vaso estaba fuera. Bueno, vamos a mirar esa parte. Para eso tenemos el VAR. Tenemos VAR. Exactamente. Okay. Tenemos VAR. Entonces, dame un segundito. Ah, bueno, entonces vámonos al VAR. Y vamos a mirar. Entonces, dame un segundo y vamos a ir al VAR. Yo no decía eso, me disculpan los menores de edad. Vámonos al VAR a descansar, a ver un partido. Pero bueno, no. Hoy estamos aquí. Perfecto. No, pero sí, también hay VAR. Ya hay. No tiene por qué haber ningún error arbitral. Ahí nos claro, para eso es. Estoy revisando. Para eso está el VAR. Entonces, mientras Mr. Roboto revisa el VAR, no sé, Agustín, si nos quiere contar esta competencia, este estilo, si usted lo había visto antes en otro torneo de robótica. No, fíjate, Carol, que nunca en mi vida había jueceado un evento así con estas competencias o categorías muy innovadoras y nuevas. Para mí es nueva esta categoría, jamás la había jueceado. Había sido juez de minisumo, sumo, tanto amateur como profesional, incluso de velocistas o de seguidores de línea, no sé cómo se conozcan en Colombia, pero sí, de igual manera. De esta categoría jamás, y incluso cuando me hizo la invitación Mr. Roboto, yo dije, bueno, es una categoría que nunca había visto porque no se ve acá en México, aquí solamente son ese tipo de categorías, y no había visto como tal una categoría así, y me pareció muy interesante. Entonces empecé a verlo, el canal de Mr. Roboto, que es muy interesante, en donde no solamente tiene categorías como esta, sino también de forma de simulador, y, o sea, muy innovadoras y me parecen muy interesantes este tipo de categorías, porque aumenta como tal un robot que sea totalmente autónomo y que aprendan mucho los jóvenes y niños sobre sensores, actuadores y demás cosas que son importantísimas para la robótica. Tenemos y, decisión. Pues, tenemos decisión del VAR. Ajá. Pero del VAR con V, el VAR con V, ¿cierto? Sí, cuéntame. Alcanza a salir sí, claro, del claro. Todo cuando el robot sale. Entonces, son solo 3 puntos, 3 vasos adentro, 70 puntos se le da. 70 puntos, bueno, para eso hay VAR. Me imagino, Mr. Roboto, que después en tu análisis, en tu canal, vas a mostrar todos estos detalles para que todos los seguidores pues, también tengan la oportunidad de ver la repetición, ¿no? Correcto. Bueno, vamos con el robot
Etnia, me dicen cuando estemos listos. Se prepara Sofibos y Montessori Capa. ¿Listo? El equipo lo conformamos Sara Cardona y, pues en este caso yo, Luis Carlos Flores, somos profesores del Colegio San José de Las Vegas y esta es nuestra primera vez como competidores porque siempre habíamos sido mentores y esta vez pues nos atrevimos a hacer también este ejercicio. Entonces arranquemos. Eso está muy bien, eso está muy bien, bienvenidos. Y están estrenando categoría, como lo dijo Agustín, yo tampoco había nunca sido juez de una categoría, digamos, de este tipo. Listo. Eso se llama innovación, ¿no? La idea era precisamente tener una mezcla de sumo, mini sumo, pero cuadrado, o sea, que fuera un poquito más difícil. A tu cuenta, Luis Carlos. Ok. Muy bien. Uno, dos y tres. Listo, se va. Tiene como dos velocidades, porque hay que ver por aquí que... Exacto, pero se pone a máxima velocidad, es como cuando va a salir, me asusta. Vea ese fatality, hermano, vea, tres. El fatality es más de cuatro. Se dan cuenta que es lento, pero seguro. Oh. Sí, ahí sí, va. Sí, sí, él va a la fija, como decimos aquí en Colombia. Va a la fija, no se complica. Hace un barrido. No, y con ese modelo que parece una nave espacial como de la Guerra de las Galaxias, abarca bastante espacio y bueno. Tipo Star Wars. Pero si ustedes ven, sí, tiene decoración. Mira. Pero vea, se enganchó un vaso y se lo está... Uy, ese vaso lo enganchó y se lo va a llevar. Sí, se le enganchó. Bueno, ahí salió. Ahí se consideraba afuera. ¿Listo? Salió. Súper bien. Pero... Él lo soltó ahorita. Él lo soltó. Yo alcancé a... Agustín, ¿alcanzaste? Yo tengo... que me sobraron 51 segundos. ¿Tú qué, te alcanzaste a parar? La verdad es que sí alcancé al minuto precisamente. Entonces, sobran 20 puntos, o sea, quedaría con 20. A mí me sobran 51. Listo, a ti, Harold. A mí me sobraron 52 segundos. Listo, les damos los 52, entonces, 152, el puntaje de el robot en Vera. Yes. Sí, perdón, Eduardo, sí, 50, me alcanzó, por aquí ya confirmé, son 50 los que a mí me... Listo, les damos el tiempo mayor por, pues, el puntaje mayor. Bien, Eduardo. Okay. Listo. Bien. Bueno... Sigue el robot Sofibot y luego sigue Montessori Capa, se prepara Sofibot, entonces va Sofibot, prepara Capa y Rayobot. Don Eduardo. Dime. Pregunta, ¿me podría mandar el link en donde están transmitiendo la competencia? Esta competencia, ya te la mando aquí por el interno, no hay problema. Ok, gracias. Claro, con gusto. Que la manden a los amigos y puedan ver cómo están compitiendo ustedes aquí. Que si nos damos cuenta, esto es una competencia defendiendo una bandera, ¿no? Correcto. Bueno. Tenemos robots de varios países y bueno, eso lo hace aún más interesante. ¿Ya lo pusimos? Bueno. Listo. Sí, ahí ya vi que enviaste. ¿Está bien? Va Sofibot. Se prepara. Listo. Entonces, todo esto ya está. Les recordamos a todos los participantes que los puntajes los pueden ver en nuestra página de internet, robojam.live, y hay un link para ver resultados. Ahí los pueden ver. Listo, entonces... Todo esto con toda la tecnología disponible. Claro que sí. Bueno, dicen entonces ustedes, chicos, a su cuenta. Jueces,
Digan ustedes. ¿Listo? Perfecto, aquí listo. ¿Listo los jueces? Listo. Correcto. Listo, correcto. Entonces vamos. 3, 2, 1. ¡Uy, uy, uy! Se salió. Bueno, tenemos 10 puntos. Por más hizo puntos. Nadie se ha ido aquí con cero. Afortunadamente. Todavía hay puntaje. Y ahí vamos. Entonces, bueno, yo creo que fue salió con mucho ánimo, mucho power. Sí, mucho power y alcanzó a ver la línea. Eso le pasa a veces hasta a los mejores competidores. Recuerdo un ciclista que se fue por donde no era y perdió ahí bastante tiempo en su vuelta. Bueno, por aquí voy a leer unos saludos que están poniendo aquí en el chat mientras que se prepara el próximo equipo, que es Capa, ¿no? Es Montessori Capa, si no estoy mal. Aquí todo el mundo está diciendo, bueno, hubo polémica con lo del vaso, que si estaba dentro, estaba afuera. Revisé el VAR y hubo un momento en que paré la cámara y estaba tanto el robot como el vaso afuera. Por lo tanto, se considera afuera, por eso. Sí, saludos. Porque en el instante, perdón, de este robot. Sí, dale. Quisiera que quedara claro allí, en el momento que el robot salió, en ese momento termina la competencia para ese robot. ¿Y si el robot estaba afuera en ese momento? Sí. Sí. Y volvió y entró, pues ya no valía porque allí fue donde cortó. Correcto. Listo. Vamos entonces, chicos. Entonces, en este momento se nos está preparando el equipo Montessori Capa, que tiene su ronda. Se prepara Rayobot y RoboKids de Huila. No sé si ya tienen cámara, no veo. Hola. Ahí Camila Teortúa. Ya me ven, ¿cierto? Sí, pon la cámara, por favor, del... Bueno, ya vamos a poner la cámara, tía. Eso es con toda la familia. Están en la finca todos haciendo robótica familiar. Aquí perfecto. Estamos todos. ¿Me cuentan? Acá ven toda la pista. Sí, se ve clara. Un poquito a la izquierda tuya de la cámara. Ahí se ve bien, sí. Perfecto, yo soy el trípode. Listo, está muy bien. Agustín y Harold, dicen ustedes, chicos. Ellos nos dicen, yo te digo. Agustín, ¿ves bien? Okay, por ahí no alcanzo a ver la cámara. Aparece como Camila Teortúa. Soy yo, Camila Teortúa, qué pena, es que es la tía, estamos del celular de la tía. Por eso digo que eso es toda la familia está apoyando en este momento. Ok, aquí estamos todos. Ok, sí se escucha, pero no alcanzo a ver la cámara. Harold, no sé si la alcances a ver. Ya está. Ya sí, bueno, correcto, muchas gracias. Perfecto. Ya en transmisión está lista. Harold, estamos pendientes que nos confirme. Harold, ¿estás preparado? Lo firmas con tu celular. Bueno, creo que perdimos a Harold, pero entonces vamos tú y yo, Agustín. ¿Listo? Okay. Listo. Entonces, chicos, ¿listo? A la cuenta de ustedes. 3, 2, 1, ya. Uy, este robot salió con toda la energía. Y bueno, vamos a ver qué hay. Si puedes bajar, alejar un poquito la cámara, se salió. Alejas un poquito la cámara para ver qué hay vasos ahí adentro, por favor. Alejas un poco. Me muestras esos dos vasos de la línea, a ver cuáles están adentro. Este que es niña y estos dos afuera. Listo, entonces alejas para contar. Entonces, ¿hay cuántos afuera? ¿Dos? Hay dos afuera. Dos, solamente hay dos. Dos. Listo. Se cuenta entonces 20 puntos. 20 puntos. Y te vas preparando, Montessori Capa. Vete preparando para la próxima ronda. ¿Listo? Para que mejores ahí a ver qué pudo haber fallado. Muchas gracias. Y seguimos con... Nos levantó la... Sí, hay que tener un poquito... Muy bien con la cinta aislante, que eso quede muy a ras. ¿Listo? Y con cinta transparente también. Bueno, va listo, en este momento entonces nos
Seguimos con el robot Rayo Bot. Y se prepara Robotet. Están de paseo. Sí, eso es paseo robótico. Eso es paseo de olla robótico. Sancocho robótico, como dirían aquí en Colombia. Perdimos a Harold. A Harold otra vez. Bueno, va entonces Rayobot y se prepara RoboKids y Campanín de ANR. Listo, Rayobot, alejas un poquito la cámara para ver toda la pista. Tienes que alejar un poquito, se ve. ¿Listo? Aléjala un poquito más, es que se ve cortada. Ahí está bien, Agustín. Ahí está bien. Listo. Chicos, gracias Jacqueline por ese like. A la cuenta de ustedes. Ahí está bien, a la cuenta de ustedes. ¿Listo? No, para. Uno, para, dos, por tres. Favor. ¿Lo paras, por favor? Páralo, por favor. Que es que la imagen y el sonido están por fuera. Entonces, dame un segundito. Se están congelando. Sí. Vamos a volverlo a organizar y lo vuelven a poner. Listo. Entonces, vuelves a ponerlo cuando... Cuando te dé la orden, vuelves a hacer. ¿Listo? Agustín, ¿estamos listos? Listo. Listo, el equipo. Chicos, dan por favor su orden. Uno, dos, tres. Listo, sale en este momento el robot. Alcancé a ponerlo ahí cuando empezó a andar. Y uy, ese robot está rápido, Agustín. También estaba muy rápido y se ve que tiene una buena estrategia como para sacar. De jalón ya sacó dos y solamente me parece que le quedan dos dentro. Me quedan dos dentro, los dos de la esquina. Vamos a ver. Creo que hay uno que medio está tocando. Es el izquierdo. Está mordiendo la línea. ¿Cierto que sí? Está mordiendo línea. Tiene que esperar. ¡Tiempo! Por ahí, Eduardo, yo no alcancé a ver. Yo tampoco. Yo tampoco, yo sigo contando. Espere que yo sigo contando. Todavía no. Ahí. ¡Listo! ¿Fue claro para ti o repetimos, Agustín? Es que me parece que se congeló. Fue por ahí. Y si me retrasé por 2-3 segundos porque pausé en el momento en que se congeló. Yo también. La imagen. Yo tengo un total de 75. Yo tenía 80, pero sí hubo una, tenía 80, pero es que también hubo una ahí, una congelada. Hubo un momento solamente, como sí. De 3 o 4 segundos. Bueno, entonces, determinamos 75 puntos o vuelve y empieza. 75 adicionales o vuelve y empieza. ¿Qué dices tú, Agustín? Yo digo que 75. Nos quedamos con 75. Perfecto. Porque sí hubo... ¿Sí? Y te comento que 3 o 4 segundos en los que se congeló un poco. Y solamente son los que pude pausar. Correcto. Pero me parece que sí, no hay mucha diferencia entre tu resultado y el mío. Listo. ¿Parece perfecto? Chicos, entonces sería 175 puntos. ¿Correcto? Listo. Perfecto. Entonces, se da ese tiempo a Rayobot, 175. Lo hizo muy bien. RoboKids, de Neiva, se alista Campanín de Chile. Hola. Un momento. Listo, RoboKids. Ahí se ve claro. Los vasos,
¿Tienen una cinta eléctrica, una cinta aislante, algo que le pongan algo a los vasos? Rapidito, porque es que están muy transparentes. Casi no se ven los vasos. No, lo esperamos, un minuto. Mientras tanto, vamos descansando. Agustín, ¿cómo te ha parecido la competencia hasta ahora? Pues hasta ahora me ha parecido muy competitiva. Perdón por la redundancia, pero es una competencia muy competitiva. Buenos robots e incluso muy innovadora y algunas estrategias también muy innovadoras que no se ve diariamente en los eventos de robótica ni en otra competencia. La verdad es que deben de tener un ingenio bastante educado como para poder hacer este tipo de estrategias, porque la línea divisoria de la pista es la que por ahí puede generar problemas en el momento de programar algún robot. Desde mi parecer, muy valientes todos los competidores por participar en esta categoría que a mí es muy, muy difícil. Es lo que te puedo comentar hasta el momento en lo que he visto la primera ronda de estos participantes. Y mira que lo pudimos ver, que inclusive ya tuvimos un robot mini sumo que lo hizo muy bien, pero también estaba teniendo ahí su dificultad. Y todos sí, han también tenido sus retos. O sea, yo no he visto el primer robot que yo diga, uy, lo está haciendo perfecto. No, va perfecto y algo pasa. A todos han tenido sus inconvenientes, lo cual muestra que es una categoría, lo que tú dices, muy competitiva, ¿no? Listo, Eduardo. Perfecto. Muchas gracias entonces a nuestros amigos de RoboKids. Ya con eso, Agustín está mejor, ¿cierto? Sí, se alcanza a percibir más los vasos y en el momento en el que los competidores hagan la cuenta, iniciamos a correr cronómetros. Va, listo. Uy, ahí se tienen que retirar los competidores porque si no, bueno. Cuando nosotros pausemos, les vamos a pedir que nos muestren las líneas porque como están transparentes, podemos tener de pronto diferentes percepciones. Creo que ahí todavía está mordiendo línea uno de los vasos. Les recomiendo que se retiren un poco, no pueden tocar los vasos. A la chiquita se la pasamos, cuidado. Ahí todavía tengo un robot mordiendo línea abajo y tengo todavía 5 vasos adentro, ¿correcto, Agustín? Sí, ahí creo. Correcto. Que... Estoy totalmente de acuerdo. Competidor, ¿me confirma si el de la esquina salió o no? Sí. Listo. Ahí todavía. ¡Oh, oh, 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 oh! Pausa. ¿Salió? Tengo, ¿me muestran el de la esquina izquierda, por favor? ¿Me muestras el de la esquina izquierda, María José? El de la otra esquina, el de más arriba. Ahí, ese, ahí, a ver, está afuera. Está afuera. Entonces, ¿cuántos robots tenemos? ¿Cuántos vasos tenemos adentro? 3. 70 puntos. 70 puntos. Recordemos a todos que la idea también es ser muy honesto, la honestidad ante todo. Estamos haciendo una cosa, nos estamos divirtiendo y pasando bueno. Va el equipo Campanín de ANR, se prepara Bolívar. Vamos a dejar Bolívar Coin para el final de la ronda, porque nuestro ese speedbot es fuera de competencia, ¿ok? Pero va a participar, lógicamente. Campanín. Hola, hola, mi gente, de nuevo. Ay, Dios. Tranquilo. Hola, hola. Te perdiste una muy buena ronda. Te estás perdiendo las mejores rondas. No, me imagino, me imagino. Mejor dicho, no me quiero ni imaginar, pero bueno. Es a veces increíble pensar que en pleno siglo XXI, pues, en ciudades capitales, ¿no?, ciudades grandes, tengamos este tipo de problemas, pero... Pero bueno. Pero bueno. Aquí vamos, estamos. Alberto, bueno, te estamos viendo tu cara. Ya, ya ahora sí. Aquí listo. Estamos muy bien. Ahora sí estamos bien. Listo, súper. ¿Hacia qué lado tiene que mirar? ¿Ustedes me dicen? Lo que ustedes consideren hacia para arriba. Arriba. ¿No? ¿Hacia arriba? ¿Qué lado hay que ponerlo? Lo que ustedes consideren es para arriba. Exacto, así. Ahí, eso.
Y ahí está bien. Y alejan la cámara, por favor, Alberto, para poder ver la pista completa. Ahí, excelente. Perfecto. ¿Ahí la empiezan a ver completa? Sí. Sí. Tienes que estabilizar un poquito la cámara porque si no nos vamos aquí a marear y no vamos a ver nada. Ahí. Ya, listo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a filmar un poquito más arriba. Ahí sí. Perfecto. ¿Alcanzan a verlo bien? Perfecto. Perfecto. Sí, listo, creo que vamos a la cuenta de ustedes. ¿Qué me dicen? Pues es, ¿cómo vamos ahí? ¿Bien? Ready. ¿Estamos? Bueno, hágale a la cuenta de ustedes, ready. Chicos, en Chile. Cuenten. Uno, dos, tres. Bueno, ahí se va el robot. Uy, 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 uy. Ah, se nos salió. Se salió. Bueno, 10 puntos, tranquilo, chicos. ¿Se puede reiniciar o no? No, se considera válido con 10 puntos, Alberto. ¿Listo? Porque alcanzó a sacar un vaso. Se considera ronda de 10 puntos, ¿correcto, jueces? Así es, totalmente de acuerdo. Perfecto. Entonces, ya, listo. Muchas gracias, Campanín. Bueno, suerte para la próxima. Suerte para la próxima, quedan dos. Recuerden que es una sumatoria de puntos. Jueces. Sí, sí, sí. Jueces. Diga. Sí. Que nos pasó una cosa. Cuando estaba en la pista con los pasos sin cinta, nos tiraba todo. Y ahora, como le pidieron al equipo anterior que lo pusieron con la cinta, nos empezó el fallo. Pero sí, ahora. Ahí. Hay nada que hacer, o sea, ahí lo que pasó fue que no detectó y siguió derecho. No sé, jueces, ¿qué opinan? Sí, es totalmente correcto. Alcanzó a sacar un vaso, pero también salió el robot. Entonces ahí supongo que es un problema de sensores de línea, porque no detectó la cinta negra o el borde negro. Entonces se considera con 10 puntos. Y pues hasta ahí. No sé qué diga Harold, si lo tenemos. Pues si nosotros analizamos la normativa, pues él arrancó, hace su movimiento, saca un vaso y desafortunadamente luego sale, quiere decir que el robot completó, completó no, sino inició su ronda y entonces para mí es válido. O sea, nos quedamos para mí es válido que hizo movimiento, pero recuerden que es una sumatoria de puntos, ¿no? O sea, todo puede pasar, puede ser que el otro robot les mismo que a usted. Correcto. Entonces, sí, jueces. Queda... Se asume, jueces, muchas gracias. Gracias, listo. Entonces, vamos en este momento, el siguiente equipo, vamos a pasar al equipo Pollux. Luego Afrodita y terminamos. Ah, no, y bueno, nos queda faltando Coité, que no pudo hacer la ronda al principio. Pollux. Estamos listos. Anderson Alet. Aparece como Anderson Alet Clavijo. No hay problema para los jueces para que lo ubiquen. Sí. ¿Ven cámara bien? Problema. Está súper. Listo. Sí. Perfecto. Sí. Entonces, 3, 2, 1, ya. Eso fue de una, y sale, y, oye, Harold, esto fue la locura, ahí todavía quedó adentro ese vaso, pero este robot está con toda. Ahí te veo todavía 1, 2, 3, 4, 5, 6 adentro. Le prendieron hasta las luces al robot. Uy, 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 se salió. Listo, gracias. Quedan 5 vasos adentro, ¿correcto? 5 vasos dentro. Ok. Entonces, sí, son 5 vasos dentro. 50 puntos, entonces. Listo, gracias. Gracias, Anderson. Va Afrodita. Equipo Afrodita con Robot Kraken de Chile.
Listo. Lo mismo, Alberto, alejamos un poquito la cámara. Eso, excelente. Vamos a ver si se ve bien. Sí, listo. No los escucho. ¿Tienen apagado el micrófono? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Correcto. Listo, ¿ya? A cuenta de ustedes, chicos. En 3, 2, 1. Tiene que tirarlo para afuera. Está haciendo como un rebaño de ovejas o algo así. Lo está como juntando todos antes de sacarlos. A ver, Harold, ¿estás ahí? ¿Qué? Mira, Agustín. Ahí todavía está interesante. Las parece está... que ya no está. Ah, se nos perdimos. Pero, a Harold. Bueno, no importa. Lo perdimos nuevamente. Lamentablemente lo perdimos. Pero ahí una estrategia ya se... Bueno. ¿Me muestran, por favor, el vaso de la izquierda, que no sé si está tocando línea? Está afuera. Está afuera. Son está fuera. 5 vasos, si no me equivoco. ¿Me muestras de nuevo, por favor? Son 5 vasos dentro. Alberto, ¿nos muestras de nuevo, por con favor? No me equivocarme, son 5 vasos dentro. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, señor. 5, ok, confirmamos, 50 puntos entonces. 50 puntos y tenemos... Muchas gracias, jueces. Gracias, Alberto. Gracias al equipo. Sí, gracias a ustedes. Va Coditec, te pasamos para el último puesto porque por tu problema. A ver, Coditec, si no está en este momento, pierde el puntaje de la primera ronda. Coditec. Aquí estoy. Dale. Puedes alejarte. Perfectamente la pista. Déjame ver un momento. Espera. Pero sí. ¿Sí la alcanzas a ver? Estaría perfecto si la pudieran alejar. Estaría perfecto si la pudieran alejar un poco. Solamente para ver un poquito afuera los bordes del ancho de la pista. Bueno. Yo creo que ahí. Ahí. Yo creo que así está bien, Agustín. Okay. Listo, entonces dame un segundo, por favor, Carlos. Carlos, danos un segundo y listo, empezamos a tu cuenta, Carlos. Listo. 1, 2, 3. Está interesante esa estrategia así semicircular, ¿no? Yo veo todavía sí. 2 adentro. Sí, todavía tengo 3 adentro. 3. Todavía está tocando línea, que está en el borde, todavía está tocando línea. Listo. Ahí ya lo parece que... Listo. ¿Qué? ¿Faltan 2? Quedan 2 vasos, correcto. Ay, ay, no, no puede ser. Listo, queda uno. Quedan 15 segundos. Quedan 20 segundos. Vamos, vamos. ¡Sí! ¡Tiempo! Listo, muy bien. ¿Qué tiempo te sobró, Agustín? 43. Listo, a mí me sobró 42, entonces le damos los 43, son 143 sí. Puntos. Ok, perfecto. Gracias. Listo. Al competidor, el valor de la honestidad. Sí, sí. Por ahí pensábamos. Okay. Yo no lo había visto. Yo no lo había visto. Okay.
Es que sí, como los pasos son blancos, no se distingue muy bien de la pista. La diferencia de colores no se alcanzaba a distinguir muy bien. Pero también agradecer eso de los competidores, que sean honestos y que no por ahí se quieran avivar y quieran tener vasos menos o tiempo de más. Entonces, correcto. Perfecto. Y sí, vamos a terminar con Speedbot, que es nuestro participante fuera de tiempo. Le vamos a contar el tiempo, pues recordemos que es fuera de concurso. ¿Listo? Entonces vamos con Speedbot de Cali, que tiene su robot Boost. Perfecto. Listo, Alejandro, súper bien. Ese es un robot Boost de los de Legos, Speedbot. ¿Speedbot? Sí, señor. Listo, entonces, pones tu audio, por favor, y quedamos pendientes a tu cuenta, Alejandro. Este es el robot, para los que no tengan, pues está fuera de tiempo porque no cumple una de las normas, que es los sensores. Eso se había aclarado a todos los participantes. Al no cumplir, pues no está dentro del tiempo, pero le vamos a contar, lo dejamos participar al chico para que tenga la experiencia de la participación. Si fuéramos a contar puntaje, ¿cuántos tendrías adentro? ¿Cuántos tendrías afuera? Yo veo 1, 2, 3, 4, 5, 6 adentro. ¿Cuatro adentro? Los de la esquina, los de la esquina los veo como mordiendo línea, no sé. De la esquina, esa esquina. Sí. Fuera. ¿Están fuera? Listo. Entonces hubiera sido 1, 2, 3, 4. Espera, no vi. 1, 2, 3, 4. Hubiera sido 60 puntos. Listo. Recordemos que ese puntaje se te va a poner fuera de concurso. ¿Listo? Excelente, pero para que lo tengas y ya sabes para la próxima qué podrías mejorar. Excelente, me parece. Mira que lo hiciste súper bien. Bueno, la siguiente ronda, entonces a Coditec lo vamos a pasar al último lugar. ¿O Coditec está listo para arrancar ya la segunda ronda? Te habíamos pasado al final por cuestión de tu problema. Pero si estás lista, arrancamos contigo. Estoy marcando los vasos con cinta negra. Listo. Entonces, ¿te esperamos un minutico o te pasamos al último? Sí, por favor, espérenme un minutico. Listo, dale. Está bien, Agustín. Entonces ya, esto es el tiempo. Chicos, vamos a tratar de retomar. Nos faltan dos rondas. Y la idea es, ya vimos los inconvenientes que vamos teniendo para que no nos demoremos mucho. Aquellos que han tenido problemas con los vasos transparentes, muy importante que tengan una línea negra o algo que los marque, ¿no? Y bueno, ahí va muy bien. Vea, eso aquí te voy a contar que en Facebook hemos tenido varios mensajes. Saludan a la gente de Bucaramanga, que son los del colegio Café. Café Madrid es que se llama. ¿Cómo se llama el colegio? El profe, si está por ahí, que me recuerde. Educación Educativa Café Madrid. Café Madrid, excelente. Y mira que tienen bastantes equipos en esta categoría. Y bueno, lo están haciendo en general bien. Yo creo que en este momento vamos a recordar los puntajes. ¿Te parece que recordemos puntajes, Agustín? Claro que sí. Listo. Entonces tenemos Coditec con 143 puntos, Cafebot con 40, Cardelito 2 con 50 puntos, Maribot con 90,
Sweepy de MapleBots, 189, va liderando por el momento. Einstein, 166. Junior de Nastatec de Ecuador, 70. Envera de aquí de Medellín, 152. Sofibot, 10 puntos. Montessori Capa, 20. Rayobot, también del Colegio Café Madrid, 175. RoboKids de Neiva, 70 puntos. Campanín de Chile, 10. Fénix del equipo Pollux, 50 puntos. Y Kraken de Afrodita, 50 puntos. Y fuera de concurso, Bolívar Coding Speedbot, 60 puntos. ¡Wow! Está ahí equipos que te puedo decir una cosa por experiencia, Agustín, y es que uno no sabe hasta el final. Mira que me pasó a mí en una competencia, estaba haciendo yo competencia en Paraguay, hace poquito nuestros amigos de la CDR FPUNA, de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción, y a Sebastián Freitas, un abrazo. Y mira, estaban Robot Sumo y se sumaban los tiempos. Era el que tuviera menor tiempo, pero se sumaban las tres rondas los tiempos. Y en la última ronda, era Sumo RC, en la última ronda se me desconectó el control del robot. En la última ronda. Entonces, en la última ronda, o sea que todo puede pasar, todavía nadie tiene nada ganado. Sí. Listo, entonces vamos a la cuenta entonces del participante, dame un momento. ¿Estamos bien con la pista, Agustín? ¿En qué posición pues la ponemos? Pongámosla diagonal, ¿no? Diagonal hacia un lado, ¿qué lado? ¿Hacia abajo, hacia arriba? Ajá, diagonal hacia una línea divisoria, así como lo tiene. Así como lo tiene. Entonces, está diagonal hacia, perfecto, hacia la izquierda sería. Exacto. Diagonal izquierda arriba. Exacto. Súper bien. Entonces, a la cuenta de ustedes, chicos. Todos los equipos lo van a poner así, ¿listo? Ok, a la cuenta del participante. Uno, dos, tres. Ahí va. Quedan 6. Muy, muy importante decirle a los que puedan decir que es que el robot se salió. El robot debe salir totalmente. Así como el vaso debe salir totalmente, el robot debe salir totalmente para considerarse afuera. Pues bueno hacer esa aclaración. Porque de pronto algunos ven en la casa y dicen, no, mira, se salió. No. Vamos, vamos. 5. Sí, incluso como juez, a veces si tomas la determinación de que el robot tiene un 50% de posibilidad de salir, a veces no se sabe si realmente salió un 50% o salió hasta un 51%, y los mismos competidores son los que empiezan con reclamos y empiezan a ir al bar. Sí, sí, sí. Entonces ahí se complica como juez. ¿Me confirma el participante cuántos vasos ve adentro? Yo veo 4. Tengo 1, 2, 3, 4 vasos adentro, sí. 4 todavía, porque este todavía está tocando línea. Listo. Tengo este todavía tocando línea. Eso, muchas gracias a Coditec. Ahí le damos un premio por Fair Play. La verdad que muchas gracias. Coditec, lo voy a hacer aquí, ya los equipos lo saben. Faltan 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. No, está bien. Alcanzó. Solamente me queda este, miren. Alcanzó, entonces, ¿qué dices tú? ¿10 o cuántos pasos sacó? ¿10 o 11? ¿Cuántos? ¿9 o 8? ¿Cuántos sacaste? Desde mi perspectiva, le faltó solamente uno. Listo, 9, ¿no? Paso, porque los demás, los que sacó finalmente,
son válidos para mí. 90 o sea, puntos. Sí cuentan, sí están dentro del tiempo. Entonces nos quedamos con 90 puntos. Perfecto. Pero mira lo que estamos diciendo. Ahorita pasó de una ronda de 143 a una ronda de 90. Mira que todo puede pasar, ¿no? Entonces, en este momento, vamos a nuestro siguiente equipo. Va a Café Bot, se prepara Gardelito 2 de Tornquist. Voy. Me avisan si ven eso, mi pista. Yo la veo bien, Agustín. Sí, ¿así, cierto? También. ¿Así? A la cuenta de ustedes. Perfecto. ¡3, 2, 1! Bueno, y mira que él trata de sacar, pero se salió. Se salió y creo que sí. Todos los vasos están adentro, ¿no? Sí, 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 también yo veo todos dentro. Yo veo todos dentro, chicos. Bueno, te queda una ronda, vamos a entrenar ese robot para que la próxima ronda va. Desafortunadamente se va blanqueado esta ronda el equipo Café Bot. Bueno, chicos, muchas gracias. Gardelito 2, vamos con Escuela Robótica de Tornquist, nuestro amigo Aníbal Mazzarini. Aquí estamos. Perfecto. El gran Aníbal. El sentido. ¿Está bien? Un poquito sí. Diagonal hacia la izquierda. ¿El sentido de largada es así? Un poquito diagonal, como hacia la parte superior. Ajá. Ahí, creo que está bien. ¿Ahí está bien el sentido? Sí, sí. Y yo creo que en el otro. Bueno, va a la cuenta de tuya, a la cuenta tuya, Aníbal. Ok. 1, 2, 3. Uy, 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 uy. Bueno, ahí sacó. Y ahí terminó. 4. Aníbal, ¿me dejas cuántos quedaron adentro, Aníbal, por favor? Quedaron 7. 7. Aníbal, ¿me haces un favor? ¿Me pones para mostrar que sí esté detectando línea? Listo, perfecto, ya, era eso. Entonces 7 adentro, 30 puntos quedó. ¿Ok? Así es. 30 puntos, Aníbal, muchas gracias. Listo, Madrid Bot. Se prepara Maple Robotics con Sweepy y Einstein. Vamos con Madrid Bot desde la ciudad de Bucaramanga, la ciudad de los parques. Agustín. ¿Correcto? Entonces la dirección un poquito diagonal, tiene que mirar un poquito diagonal a la línea. No, pero a la línea, o sea, hacia arriba. Eso. Ahí. Perfecto. A la cuenta de ustedes, chicos. 3, 2, 1. Wow, ahí yo creo que, ¿será que saca todos esos 4 vasos ahí solos? No sé, pero ahí va. Ah, se salió. Bueno, ¿me muestras el de la esquina de la derecha? ¿Está tocando o no está tocando? Ese está tocando, pero el otro, el de arriba. Está tocando. ¿El de arriba? Ese no, listo. ¿Cuántos quedaron afuera? 8 que están dentro. 8 adentro, entonces 20 puntos. Para nuestros amigos de Madrid Bot, 20 puntos. Y va MapleBot Robotics con Sweepy. Muchas gracias, Madrid Bot de Bucaramanga. Y va MapleBots. Hola. Hola, 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 Isaac, Isabela. Un momento, chicos. Isaac, debe estar mirando hacia la línea. Y ahí no está mirando hacia la línea divisoria. ¿Cuál es el frente? ¿Me muestras cuál es el frente, por favor, del robot? Este es el frente aquí.
Ese, entonces, ese lo volteas. Entonces, no, debe mirar hacia la línea, hacia la línea de la mitad. O sea, lo volteas. Ahí, ahí, es. ¿Así está bien? ¿Así lo puedes poner? ¿Está bien? Ahí, así te, se te lo valemos, no hay problema. Sí. Listo. Entonces, un momento. Espera, 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 espera. Listo. Agustín, ¿estamos listos? Correcto, preparado. Cuenta de ustedes, chicos. Tres. Sí, estamos listos. Tres, dos, uno. ¡Oh! ¡Wow! Bueno, ahí nos quedamos sin palabras en esa ronda. Bueno, no, Isaac, mucho ánimo. Queda una ronda, Isaac. Mucho ánimo que en la próxima, bueno, vamos a hacer ajustes. Todos nos queda una ronda para la próxima. ¿Ok? Listo. Ok. Entonces, desafortunadamente van ceros. ¿Viste lo que dijimos? Cualquier cosa puede pasar, Agustín. Cualquier cosa puede pasar. Así es. Y era el equipo que iba punteando hasta el momento. Y en este momento va ganando. En la tabla total se le pasó Codibot, Coditec. Está en primer lugar en este momento. Vamos con el robot Einstein y lo siguen hasta Tech Junior, Newton y Etnia. Einstein. Einstein o Einstein. Listo, en un momento. ¿Verdad? ¿Está bien la pista? ¿La tienes que alejar un poquito? La cámara, aleja la cámara un poco, por favor. Tres, dos, uno. Espera, 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 espera. Espera, espera, espera. Estamos esperando que cuadraras la cámara para decirte que empieces, ¿ok? Entonces tiene que mirar la línea, lo volteas hacia la derecha el robot. El robot hacia la derecha, por favor. Hacia tu derecha. Diagonal hacia tu derecha. Eso, ahí, ahí. Que esté mirando hacia una de las líneas intermedias. Eso. ¿Listo? Entonces, Agustín, ¿estamos bien? Por ahí no alcanzo a. Tienen que alejar un poco más entonces, chicos. Alejan un poco más la cámara. Ahí. Ahí está mucho mejor. Listo. Listo, a su cuenta. Tres, dos, uno. Bueno, arranca en este momento el robot Einstein. Y bueno, podemos ver que una de las cosas que hay que tener en cuenta, Agustín, es que sí, lo que decíamos, esas líneas divisorias son las que le ponen el como decimos nosotros, la traba, ¿no? Le ponen ahí su gran dificultad. Sí. Tú. Esa es la dificultad, claro que sí. ¿Tú, estoy de acuerdo en eso? ¿Tú cómo verías si tuviéramos una competencia así a nivel mundial? ¿Cómo creías que podría ser? Es que es muy competitiva y de verdad que es muy buena idea. Porque como lo mencionaba, eso es lo que le pone dificultad a este reto. A esta categoría es lo que le pone la dificultad. Y me parecería una buena idea el tomarlo como una competencia a nivel internacional, la verdad. Bueno, internacional ya estamos. Recordemos que estamos con 9 países diferentes, Agustín. Aquí tenemos representantes de Colombia, Ecuador. Tenemos gente de Chile, de Canadá, de Argentina. Entonces, en esta sola categoría hay varios países representados y tenemos en total equipos de 9 países diferentes. ¿Ok? O sea que... Y es sorprendente. Sí, no, está muy bien y muy contento. Nuestra meta es llegar a los 120 países, a los 120 equipos de 10 países diferentes para nuestro próximo evento en febrero. Quedan 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Yo veo 1, 2, 3, yo veo 3. Entonces 70 puntos, ¿no? 70 puntos, es correcto. Perfecto.
Muchas gracias. Ahí también Einstein va peleando. Mira, pasamos lo que hicimos, no es tan fácil, de 166 a 70. La Strateg Junior. Se prepara Newton, Etnia y Sofibot. Ok, ahí lo ya lo vemos. A nuestro amigo Eduardo. Sí, dale, mi tocayo ecuatoriano. Eduardo, quedamos a tu bien. Orden. Tú dices cuándo. Oh. Ya. 3, 2, 1, ya. Y mira, lento, ahí va lento, pero vamos a ver pero cómo. Seguro. Sí, parece que sí, parece que sí. Esperamos que no se salga, ¿no? Porque ahorita él lo perjudicó que se salió y iba súper bien. Cuando se salió. Y ahorita va con un tiempo. ¡Wow! ¡Súper! Bueno, y con pasos. Oh, ¿qué pasó ahí? Oh. Ahí se considera que para. Se dan 80 puntos. Y, ¿80 puntos? Sí, 80 puntos. Sacó 8 vasos. ¿Es? Bueno. Vamos, Eduardo, a mejorar eso para la próxima. Nos queda todavía una ronda. Gracias a mi tocayo ecuatoriano. Y entonces le vamos a poner los 80 puntos a nuestro equipo, a Nastatec Junior, de su entrenador Marcel Ortiz, un gran amigo mío de Ecuador desde Ambato. Iván Newton desde Bucaramanga. Se prepara Etnia y Sofibot. ¿Por ahí ya lo estamos viendo? Ya estoy listo. Correcto. A listo. Tu cuenta iniciamos. Bueno, a tu cuenta. 3, 2, 1. Vamos a ver, ahí va el robot, lo está haciendo muy bien. Pueden alejar la cámara un poquito, yo veo que creo que está. ¡Ah! Se salió. Creo que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sacó 2 vasos nomás, ¿no? Sí. A mi parecer también. Desde mi apreciación veo que sacó 2 vasos solamente. Listo. Porque los de las esquinas están todavía mordiendo línea. Correcto. Sí, si no me equivoco, línea. Correcto. Entonces solamente 2. Quedaron fuera. Perfecto, 20 puntos para Newton. En su segunda ronda va Etnia con el robot en Vera. Se prepara Sofibot y Montessori Capa con Capabot. Ya voy, un segundito. Dale. Listo, ¿me cuentan si están observando ya? No, yo no sé. ¿Este robot? Sí, ya, perfecto. Sí, ahora sí. Ahora bueno. Sí, vive. Empiezo la cuenta regresiva. 3, 2, 1, va. No veo toda la pista. Si puedes mover la cámara un poquito. Luisca, no se ve bien la pista. Ahí. Ahí está bien. Ahí está. Listo, gracias. Sí, lo mismo le iba a mencionar, Eduardo. Lo mismo, de no veía toda la pista completamente. Gracias por la observación, jueces. No te preocupes, para eso estamos. Tiene muy interesante el accionar la programación de este robot, Agustín, que mira que se asegura que saque bien el vaso. Claro que ahorita eso le jugó en contra, porque quedó abrazando el brazo. Okay. Listo. Ahí, tiempo. Ya están todos fuera. Sí. No alcancé a parar, yo vi 60 segundos. No sé qué tiempo tenías tú. Yo vi los 57 segundos, es decir, que se quedó con un tiempo restante de 63 segundos. 63 puntos. Listo, entonces vamos con el tuyo, 163. Estamos dando el mayor tiempo a los participantes, 163 puntos.
Entonces, uy, se montó aquí el robot en Vera con el equipo Etnia. Va muy bien. Y Sofibot, y se prepara Kappa y Rayobot. Ok, Sofibot. Listo, está ahí, súper bien. Dale, Javier, excelente. Pues alejan, por favor, la cámara, chicos. Alejen la cámara, es que se ve, así está bien la posición, está súper. Ahí está súper bien. Entonces, a la cuenta ustedes. A la cuenta de ustedes. Listo. Vamos. 3, 2, 1. Ahí arranca en este momento el robot. ¡Wow! Va con toda. Vamos a ver, que esperemos que no se salga esos dos vasos. Ahí todavía hay uno en la línea. Hay uno en la línea inferior todavía, desafortunadamente. Ese vasito quedó ahí, pero wow, el resto está. Veo dos en la línea. Veo cuatro adentro. Veo dos adentro. ¡No! No puede ser, Sofibot. ¿Por qué te fuiste, Sofibot? Estabas muy bien, Sofibot. Queríamos que lo lograras. Queríamos que lo lograras, bueno. Así como yo lo vi. Sí, sí, sí. A récord. Sí, iba súper bien. Bueno, eso pasa. 8 vasos, ¿no? Quedaron 2 adentro. 9. ¿Me muestras, Javier, por favor? Me muestra, Javier, no me apaguen cámara, por favor. Sí. No, 8 vasos. Hay uno que está en raya. Hay uno que está en línea. Hay uno que quedó. Sí, eso vi. Hay uno que quedó en raya. Sí, hay uno que quedó en raya. Listo. Okay, muchas gracias por el fair play. 80, entonces 80 puntos para Sofibot. Va Montessori Kappa, se prepara Rayobot, Rayobot de Bucaramanga y Robokids de Neiva. Ok, y se agradece también la honestidad de los competidores. Claro. Es que, bueno, que tienen mucho fair play en este evento. No, y mira que, Agustín, el fair play empezó desde antes, desde hace una semana, que tuvimos algunas inquietudes de algunos participantes, si podían hacer esto, si podían hacer lo otro, y fuimos aclarando las dudas, dos o tres dudas que tenían, y todos acataron la norma, lo veo muy bien, los equipos están muy normativos, y desde hace 8 días empezando ahí un agradecimiento a Coditec, que dio ese ejemplo con el fair play desde hace 8 días, te sí, lo digo. Sí, sí. Bueno. Perfecto. Kappa. Mucho también como Camila, creo que es a la tía, Camila. Hola, listo. Listo. Hola. Bueno, es que eso es toda la familia, eso es paseo. Hola. Paseo de olla robótico, como decimos nosotros. Asado, eso es asado robótico ahí en la finca, excelente. Bueno, yo les voy a cuadrar la cámara y ustedes me dicen si la ven bien, para dónde me muevo. Yo, un poquito a tu izquierda. Ahí. Ahí es. Listo. Un poquito para atrás, un poquito para atrás. Te lo pago yo. Tírate un poquito para atrás. Ahí está súper. ¿Sí? Perfecto. Agustín, ¿la ves? Bien. Perfecto. Listo. Entonces, el robot tiene que ir mirando hacia la línea diagonal. ¿Sí? ¿Así? ¿Está bien? Debe ir mirando hacia la línea diagonal. Ah, sí, así está bien. Así está bien. Así más. ¿Ustedes nos dicen cuándo? A la cuenta de ustedes. 1, 2, 3. Empieza en este momento. Bueno, vamos a parar. Reinicia porque no empezó. Perdón. Un segundo, reinicia porque no empezó. Espera. A la cuenta de ustedes. Ya, Mate, dale tu cuenta. 1, 2, 3. Empieza. En este caso se reinicia porque el robot no salió. Si el robot hubiera salido y lo agarra con las manos, ahí termina la ronda. Uy, bueno, dos vasos, ¿no? Dos vasos solamente. Dos vasos. Listo, dos. Perfecto. Son 20 puntos. Sí. Muchas gracias. Entonces, a Mateo, ¿no? Listo. Perfecto, son 20 puntos, se te agradece y continuamos. Vamos con Rayobot, se prepara Robokids ANR.
Ok, Rayobot está presente. Rayobot de Bucaramanga. Rayobot. Sí, sí, señor. Perfecto. Ahí se ve bien. Yo la veo bien, correcto. Tú, Agustín, ¿sí? Sí, 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 está bien. Bueno, va a la cuenta de ustedes, chicos. ¿Ya? 3, 2, 1. Wow, te recomiendo que te retires un poco para que le estás dando sombra, eso. Va súper bien, wow. Este robot lo está haciendo, pero una maravilla. Queda uno. ¡No! ¿Pero por qué? Estabas muy joven para perderte. ¿Por qué te fuiste de esa manera? ¿Por qué te fuiste? No puede ser. También lo iba a hacer de récord. No, lo perdimos muy joven. Okay. Lo perdimos muy joven. Bueno, 90 puntos, okay, no. ¿Correcto? Listo. Correcto, bueno, no son nada. No, súper bien. No, está ahí, se está metiendo en la pelea ese robot. Bueno, vamos entonces. Va ANR, nuestro equipo chileno. Ah, no, va RoboKids, perdón. Va RoboKids de Neiva y luego RoboKids, ANR. RoboKids con nuestro amigo Ricardo y su hija María José. Y se va preparando Campanín, que es el siguiente en participar después de RoboKids. Correcto. A ver. RoboKids, lo tenemos. RoboKids a la una. RoboKids a las dos. Hola. Vamos, RoboKids. Ya lo tengo. ¿Ya? Súper, súper. Dale. ¿Me podrías repetir cómo Mirando eso, mirando así diagonal hacia la línea, sí. Pueden alejar la cámara un poco, que se ve, no se ve la parte izquierda, no, no, de la cámara no la veo. Entonces tienen que alejar la cámara, por favor. No se ve bien. Y cuidado con el perro, no se vaya a mirar. Así, así, uy, así queda súper. Dale. A ver, Ricardo, eso, así enfocando. Así con el perro también. Así queda bien. A la izquierda, un poquito. Ahí, ahí. Ricardo. Estoy. Ya. ¿Qué, hermano? ¿Le está tiritando de frío o qué? Ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien. Ahí, ahí. Cuidado con el perro que no se vaya a meter. Ahí. A ver, Ricardo. Ricardo, hermano, que cómo estamos de esa tembladera. Bueno, ahí. Ahí, súper bien. Ale, casi no te escucho. Pero entonces, listo. María José, lo pones y te quitas para poder ver toda la pista. A la cuenta de ustedes. Pero por ahí el cronómetro... Yo te recomiendo que ese cronómetro lo quites de ahí, eso. ¿Cuenta? Sí, 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 porque por ahí... Ahí está perfecto. 3, 2, 1, ya. Va. Wow, muy rápido, está súper bien este robot. Vamos, esperemos que no nos salga como ahora, que ahorita perdimos ese robot. Y bueno, ahí, uy, no sé si está tocando. Me dicen, me confirman si está tocando no línea. Digan ustedes, les creemos. Yo creo que no. Bueno. O cuatro. Hay cuatro vasos. Uy, ¿qué pasó? ¡No metan la mano! ¿Por qué? Pero te queríamos. Te añorábamos. Queríamos lo mejor de ti. Si no me equivoco, veo cuatro dentro. Si no me equivoco. Sí, me muestran la esquina superior derecha, por favor. La esquina... Está fuera. Está fuera. Perfecto. Yo cuatro dentro veo solamente. Excelente, entonces ahí vamos con 60 puntos. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Va Campanín. Gracias. Va Campanín. Okay.
Campanín, está presente, Campanín. Por favor, prendemos micrófono y también cámara. Campanín. Ese es nuestro amigo Adalberto. Okay. Chile, Adalberto. Campanín, ¿está presente? Ahí está. Digamos, digamos. Listo, hermano. No se pueden ir a almorzar todavía. No se pueden ir a almorzar todavía, muchachos. Bueno, ¿listo? No. Jamás vamos a abandonar. Jamás vamos a abandonar un torneo, menos si estamos con gente tan agradable como la que nos hemos encontrado. De verdad, estamos súper agradecidos de todo lo que hemos avanzado, hemos crecido también. Los chicos están súper emocionados, así que nada, se agradece la posibilidad de participar. Listo, Alberto, ese es el espíritu. Bueno, a la cuenta de ustedes, chicos. 3, 1, 2, 1. Bueno, ha sacado 2. Uy, ahí está tocando todavía. Ha sacado 3. Uy, cuidado, no te salgas. No te salgas. Quédate en casa. Robot, quédate en casa. A ver, esperemos que se queden en la casa, Agustín, y no se salgan antes de tiempo. Esperemos eso, ¿eh? Y también por ahí a los competidores de este robot, solamente un favor para poder determinar para la próxima labor. La cinta, ¿cierto? Los vasos, poner cinta, claro, poner cinta para que nos sea más fácil. Bueno, en esta quedan 2. Por favor. Para la próxima ronda, por favor. ¿Una apreciación? Sí. Sí, para mí también. ¡Oh! ¿Por qué fuiste? ¿Por qué te saliste sin permiso? Te saliste sin permiso, Alberto. A 80. Quedamos con 2 adentro. 2 adentro. Correcto. 80 puntos con Campanín, chiquillos. Ok, correcto. Muy bien, gracias, Alberto. Y solamente de favor la cinta de los pasos. Listo. Excelente, 80 puntos. Todo bien, señores jueces. Ustedes me avisan para. Ok, solamente en la siguiente ronda. En la siguiente ronda, Adalberto, si pueden ponerle los vasos para que puedan ser un poco más distintivos. Lo que pasa. Señor juez, lo que pasa es que los muchachos le comentaron, cuando le pusimos cinta a los vasos delante, tuvieron problemas y ahora que le sacaron la cinta, de hecho los chicos me filmaron un video que se los vamos a hacer llegar netamente por un tema de fair play. Para que ustedes se den cuenta de la diferencia que existe al ponerle cinta y al trabajarlo sin cinta. No sé. Puede ser por la luz. Okay. Se los vamos a enviar igual. Sí, yo creo que debe ser un tema de luz. Yo les recomiendo. Yo lo alcancé a ver, pero yo les recomiendo. Juez, intenten poniendo la cinta, un pedacito de cinta arriba, en la parte de arriba. De hecho, les marcamos, mire, le marcamos la. Okay. Sí, solamente que desde donde estamos, bueno, desde nuestra apreciación, estaba más difícil. No lo puedo. Pero sí se pudo observar. Para la próxima, de pronto poner la cámara. Alberto, de pronto para la próxima, de pronto la cámara más encima, si es posible. O sea, montarse de pronto en una silla y. Ok. Sí. Si es así, pues no hay problema en que sean transparentes. Si es así, si afecta al robot en cuanto al sensar, por mí no hay problema en que sean transparentes. No sé, Eduardo, ¿qué opinas? Está bien. Por mí no hay problema. Y me parece que están tratando de solucionar también el problema. De pronto, si ponemos la cámara más encima, también nos soluciona un poco a nosotros. Bueno. Sí. Gracias. Gracias, Chile. Listo, muchas gracias. Va Pollux y Afrodita se prepara. Es el robot Fénix, si no me equivoco. Sí, equipo Pollux. Pollux, equipo robot Fénix. Robot Fénix. Anderson. Estamos acá.
Estamos presentes. Listo, hermano, a la cuenta de ustedes. Listo. 3, 2, 1, ya. Eso es rápido. Eso lo ponen y... Chicos, yo les recomiendo que se quiten eso porque si los detecta el robot, se los lleva. Y va muy bien. ¿Cómo la ves, Agustín? Perfecto, muy rápido y también muy preciso y también demuestra estabilidad este robot. Ahí tenemos 6. Tenemos 5. Va muy bien. Tiene 5 tocando aún. Va muy bien. Y no sé si hay ese de la izquierda está tocando o no. Hay uno. Es lo que iba a mencionar también. Ahí los por favor me confirman esos dos de los bordes. Bueno, ya. Quedan 2. Uno y ya está. Quedan 2, solamente quedan 2. Bueno, quédate en casa, no te me vayas todavía, estamos muy jóvenes. Uy. Un saludo, aquí le mandan saludos a Pollux. Los robots deben salir siempre a la izquierda, están saliendo a la izquierda mirando la línea intermedia. Están, bueno, diagonal mirando una de las líneas intermedias. Aquí 30 segundos quedan, casi 30, ya ahora sí, 30 segundos. Vamos tú pues, Fénix, levántate de las cenizas. ¿Queda uno? Uno solamente. No, queda uno, ¿qué pasa? Alcancé a pararlo. 15. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ya, tiempo. Termina el tiempo para mí. Listo. Quedamos con 90 puntos. Igual. Es correcto. Listo. 90. Muchas gracias, jueces. Gracias a ti. Listo. Bueno, vamos con Afrodita y se prepara Speedbot, que es nuestro robot fuera de competencia. Entonces, vamos con Afrodita. Ok, Afrodita con el robot Kraken, ¿es correcto? Correcto. Sí, y... correcto, señor juez. Correcto. Aquí estamos. Listo. Uy, este está súper bien. Listo, chicos. Yo creo que a la cuenta de ustedes nos dicen y salimos. Empieza el robot Afrodita. Yo creo que yo diría que le pusieron Afrodita al equipo porque nos quieren enamorar con ese robot, con el Kraken, el destructor, el titán. Bueno, vamos a ver. En este momento va súper, súper bien. Tiene una técnica interesante este robot, ¿no? Sí, de hecho... Uy, tiene una uy. Muy, muy peculiar. Por ahí esperemos que no se salga. Muy peculiar porque junta todos los vasos. Sí, uno pensaría que va sacando lo que encuentra y no, lo está como juntando. Parece un perro ovejero. Correcto, totalmente de acuerdo. Esperemos que por ahí no se salga. Faltan algunos vasos y a punto de cumplir el minuto. Mira lo que decíamos. Él no sabe si detectar el vaso, detectar la línea, no sabe a quién hacerle caso. Y bueno, eso es parte de lo que estamos mirando aquí. Ahí salió. Sí, se salió. Salió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuentan solo 3 vasos afuera. Sí. Totalmente de acuerdo, son 7 dentro, 3 afuera. Bueno, lástima, iba muy bien, pero lástima, pero bueno, no, queda otra ronda. Señor juez, diga. Son 4 afuera. Ahí están los dos primeros y los otros 2 de acá de la esquina.
No los veo. Pero bueno, desde donde yo lo vi, lo sacó, pero cuando después de haber salido totalmente el robot. Tenemos VAR. Tenemos VAR. Tenemos VAR. Precisamente lo que iba a decir, que tenemos VAR. Listo, me pongo yo en silencio mientras que miramos el VAR. Ok, perfecto. Listo, pues ¿apago mi cámara nomás? Claro. Sí, sí, por favor. ¿Sí? Sí, ya, de todas formas está el VAR. Y vamos a esperar qué es lo que determina el VAR. Pero, pues, por ahí, Adalberto, sabes que todo esto es con fines de... Sí, señor Juan, no se preocupe. Si asumimos, ¿no es cierto?, lo que usted nos está diciendo, no se preocupe, ¿ya? Okay. Son tres nomás, así que no se preocupe. Sí, sí, sí. A lo mejor donde yo estaba filmando no me di cuenta, y cuando me bajé de la silla... ¿cuánto se llama? Estaba afuera. La verdad es que yo personalmente no me di cuenta, ¿ya? Pero no se preocupe, nosotros asumimos, ¿no es cierto?, lo que usted nos está diciendo. Bueno. Okay, sí, solamente para aclarar también, no solamente a ti, sino claro, también a todos los competidores, de que para eso está el VAR, precisamente, para cualquier aclaración y cualquier duda que tanto tengamos nosotros, también como en todos los competidores. Claro que sí. Ya, muchas gracias, señor juez. Dame un segundo. No, oiga, en el único bar que no confiamos es en el paraguayo, no se preocupe. Perfecto, excelente, excelente. Y bueno, eso es parte de lo que excelente. Bueno, tenemos el bar y el bar indica que habían solo tres vasos afuera. Había uno tocando línea 1. Ok, entonces un momento, vamos vamos a mirarlo para ver si compartimos. Bueno, que yo no lo puedo compartir, te lo voy a compartir a ti, a mi juez, se lo voy a compartir a Agustín, un segundo. Ok, correcto, estoy al pendiente. Ahí ves la imagen que te compartí, Agustín. Es lo que estoy en este momento checando, ya la estoy abriendo y sí, totalmente de acuerdo, está fuera y aún no ha sacado el vaso que está mordiendo la línea. Entonces son solo 30 puntos. Así es correcto, solamente 30 puntos. Perfecto, gracias. Y vamos con Bolívar Coding. Bolívar Coding con Speedbot. Vamos a terminar esta ronda y se prepara, por favor, Cody, para ir terminando nuestra... Nos hemos atrasado más de la cuenta. Bueno, pedimos disculpas, pero es parte de la competencia. Esta no es la primera vez, son cosas que hay que mejorar. De igual, damos muchas gracias a todos por estar con nosotros y estar acompañándonos. ¿Listo? Entonces, aquí vamos. Bolívar Coding, Speedbot. Nuestro robot fuera de competencia. Un momentito, Eduardo. Eduardo, yo le diría a nuestro robot en aprendizaje. También. Igual, muchas gracias. Damos las gracias. Yo doy unas gracias inmensas a todos los equipos que aceptaron esta invitación y que se atrevieron. Porque no es solo aceptar, es atreverse y a participar. Hay muchos equipos que aceptan la invitación, pero a lo último no participan. En este caso, ustedes lo están haciendo muy bien. Creo que ha sido muy buena competencia. Hemos podido ver que hay un buen nivel y también que hay cosas inesperadas. Hay cosas que no nos esperamos y cualquier cosa puede pasar. En este momento, faltando todavía una ronda, todavía no tenemos claro quién va a ganar. ¿O tú lo tienes claro, Agustín? Yo todavía no tengo ni idea. No, de verdad es muy curioso lo que mencionabas, que en la primera ronda todavía no hay nada seguro y en la segunda todavía menos se puede tener claro quién va a ganar, porque así como le pasa a muchos competidores en donde tienen mucha ventaja en la primera ronda, pero en la segunda no consiguen siquiera sacar un obstáculo, creo que ahí es determinante la tercera ronda.
Entonces, pues veremos qué puede pasar. Y pues todavía está todo en el aire. Todavía no hay nada claro. Perfecto. Es que aquí me están escribiendo en la otra sala. Ya nuestros amigos lo han hecho muy bien. Y bueno. Speedbot. ¿Qué pasa, Speedbot? Ya se están conectando. Lo que pasa es que cuando se acabó la competencia en el otro canal, ellos pensaron que también se tenían que salir. En este instante se están conectando. Bueno, dale. Bueno, voy a dar. Ahí están, vamos, ya llegaron. Dale. Un segundo mientras que se va conectando entonces, Speedbot. Hola, hola, sí. Hola, somos Robot Speed. Pues el robot lo hizo tan rápido que los jueces no pudieron tomar, digamos, el tiempo exacto. Y pues nos dijeron 5:60 y algo, ¿sí? Entonces nosotros nos quedó como sonando el tema y nos devolvimos a mirar el video en YouTube que se estaba transmitiendo en vivo. Y realmente fueron 3 algo, ¿sí? Pero afortunadamente, pues mi Dios no se queda como con nada. Y en la última entrada, pues sacamos 3 segundos 31 milésimas. Entonces, digamos que, pues ahí, digamos, como que nosotros, como que descansamos y digo, bueno, listo, es decir, es nuestro tema. Solamente eso, te quería comentar eso. Muchas gracias. Bueno, vamos, estamos listos. Ok, listos. ¿Qué sigue? Sigue la participación de Speedbot. Speedbot, sí, lo estamos esperando. Sí. Speedbot, te estamos esperando. Listo, perfecto, ahí Alejandro. Dale, Alejandro, entonces te preparas para que nos pongas tu robot. Fuera de competencia, ya sabes qué hay que mejorarle para la próxima competencia, para que te animes. Y bueno, pon la cámara. No vemos ahí, excelente. Un poquito más abajo la cámara, no vemos la parte de abajo. Ahí, ahí, eso. Perfecto. Listo, estamos igual fuera de competencia. A la cuenta de ustedes, chicos. Tiene que mirar a diagonal. Tiene que mirar hacia una de las líneas de los separadores. Tiene que mirar diagonal a una de las líneas de los separadores. O sea, hay el robot hacia la izquierda del robot o hacia la derecha diagonal. No, pero más diagonal. Pero más diagonal. Más. Un poquito diagonal, voltear un poquito a la derecha, voltear un poquito a la derecha del robot, un poquito a la derecha del robot, ahí está bien. Y ponemos la cámara arriba donde estaba en la mesa, por favor. Un poquito más al borde, eso, ahí, excelente. Agustín, ¿estamos bien? Sí, sí se alcanza a ver. Listo. Si pueden levantar un poco la cámara, porque por ahí no. Yo la veo completa, no sé. Yo no la alcanzo a ver completa. Bueno, vamos, que este fuera de competencia, entonces vamos así y yo te digo cuándo sale. Ok, sí. Sí, adelante, adelante. Dale, vamos, a la cuenta de ustedes, chicos. A su cuenta. Súper bien. Ya, ahí se salió. Para el robot, ahí se considera como que hubiera salido. ¿Listo? Porque ahí alcanzó a salirse de forma completa. Agustín, ¿lo percibiste?
Sí, sí lo alcancé a ver. Bueno. Sí, estoy totalmente. ¿En qué? Bueno, entonces salió completamente. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 adentro, serían 4 afuera. Entonces, si hubiéramos contado el tiempo, hubieran sido 40 puntos para Bolívar Coding. Recordemos que este es nuestro robot fuera de competencia. Listo, vamos a empezar con la última ronda. Aquí se define todo. Vamos, voy a decir la ronda 2 y para que se prepare Coditec y Cafebot que siguen. Ronda 2, Cody, Robot Cody fue 90, Cafebot 0, Gardelito 30, Madridbot 20, Sweepy 0, Einstein 70, Junior 80, Newton 20, Embera 163, Sofibot 80, Capabot 20, Rayobot 90, Robokit 60, Campanin 80, Fénix 90, Kraken 30 y Speedbot 40. Entonces voy a decir los totales que llevan hasta el momento. Coditec 233, Cafebot 40, Cardelito 80, Madridbot 110, Sweepy 189, Einstein 236, Junior 160, Newton 90, Embera 315, Sofibot 90, Capabot 40, Rayobot 265, Robokit 130, Campanin 90, Speedbot fuera de concurso 100, Fénix 140 y Kraken 80. Entonces, vamos con Coditec y Cafebot a nuestra última ronda. Coditec. Sí, me escuchan ya. No. Sí, recuerda alejar un poquito la cámara, que no te vemos. Ahí estaría bien. A ver, di tú lo que me diga mi juez Agustín. Yo la veo todavía de forma incompleta. Está todavía un poquito, ahí está un poquito mejor. Ahí ya, déjala ahí. Ya se va a mejorar. Déjala ahí. Listo. Perfecto. ¿Qué posición? Posición. Hola. Okay. Vamos mirando hacia espacio en blanco diagonal, exacto, así como lo tienes, mirando hacia un espacio en blanco así, en diagonal. Cuidado que veo que se te cayó un cable del robot, ten cuidado con eso. Ah, sí, la batería. Ah, bueno, ok. Entonces, mirando en diagonal hacia el espacio en blanco, cualquiera de los dos, pues da lo mismo porque es simétrica la pista. Entonces, a la cuenta de ustedes, chicos. Una, dos, tres. Empieza en este momento el robot. Él va sacando, él va teniendo su rutina. Este robot tiene algo particular que uno no sabe si se va, no se va. Como que se quiere salir, pero se queda. Eso es como cuando uno le dan permiso para salir de la casa, pero el papá está bravo y uno no sabe si se va o no se va. Así está este robot. Quedan 3 adentro. Nos confirma Carlos, hay 3 adentro aún, ¿no? ¿2? Sí, quedan 2. Quedan 2. Uy, ahí ese vaso casi se devuelve. Eso es como el hijo que nunca... Ese vaso es como el hijo que nunca se quiere ir de la casa y siempre vuelve a ir con los papás. Ahí va, queda uno. Vamos, tú puedes. Queremos que lo puedas lograr. Lógralo, por favor. Siento la emoción que sienten mis alumnos cuando compiten. Esa es la emoción. Ahora siento esa adrenalina. Y uno la ha vivido como coach, pero vivirla como participante es otro cuento. Uno como docente está relajado, pero ahora como participante quiere ganar. Mucho cuidado que ese vaso no vaya después a meterse, porque mucho cuidado. A 1000 metros de meterse.
Uy, 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 uy. Va. ¡Ah, ¡oh, no! Está dentro, está dentro, está dentro. Está dentro. Ahí, ahí. Tengo 16, Agustín, tú. Ok, tengo... Correcto, como igual tengo 16. Listo, entonces quedan con 116 puntos. Coditec cierra su última ronda. Coditec, esto está bueno. Coditec, 116 puntos, tu tiempo total 349 puntos. Y vamos a, y ya, como decimos nosotros, Carlos, hacer fuerza, ¿no? Nos quedamos haciendo fuerza, a ver los otros, haciéndole fuerza a los equipos y a ver cómo lo hacen. Aquí siempre también prima un poquito de suerte, así que ánimo a todos y éxito para todos. Gracias. Gracias, va Café Bot. Se prepara Café, va Café Bot, se prepara Gardelito. La posición del robot va así, ¿cierto? Hacia espacio en blanco diagonal, sí, así está bien. Eso, la cámara, por favor. Un poquito más. Ahí está perfecto. Ahí está muy bien. Ahí está muy bien. Listo. Okay, a tu cuenta. A la cuenta de ustedes, chicos. Iniciamos en 3, 2, 1. Va súper bien. Bueno, ahí va el robot. Este estaba como una velocidad. ¡No! ¿Pero por qué, muchacho? Oh, ese es como. Aquí hay una poesía. ¿Uno fuera? Uno fuera nomás. Entonces son 10 puntos. Sí, y va 50 puntos total para Cafebot. Muchas gracias. Aquí hay un cuento para niños, Agustín, que se llama Rin Rin Renacuajo. Y Rin Rin Renacuajo decía, muchacho, no salgas, le grita mamá. Así había que gritarle a ese robot, no te vayas todavía. A ese robot. Sí, sí. A ese robot, perfecto. Bueno, va Gardelito. Ok, pero así a veces es como competidor, no siempre la suerte va a estar de tu lado. Y ahí es donde se deben de mejorar distintos aspectos en cuanto a competir, a mejorar el robot. Correcto. Vamos un momento, por favor. Déjame un momento. Una pausita de 30 segundos. Dame una pausita de 30 segundos. Gracias. Sorry, I'm making bacon for sandwiches. How long do I put them in the air fryer? 10 minutes or like 5 and then flip them over? I will say that. 5 and 5. 5 and 5, thank you. Jack, ¿estás? Bueno, muchas gracias. Aquí me toca un momento. Es que aquí la cámara, chicos. A mí me toca también aquí. Estamos ya haciendo el almuerzo. Está haciendo hambre. Entonces, Agustín también. Y Gardelito debe estar mirando hacia el otro lado, hacia el espacio en blanco diagonal. O sea, diagonal, pero que no mire, mirando vasos, no mirando línea. Ajá. Mirando al espacio en blanco. Sería... Para el otro lado, a la derecha. Lo voy a acercar. ¿Lo volteas a la derecha? Lo volteas a la derecha. Voltealo mirando diagonal hacia la derecha del robot. Así. Así. Bueno. Bueno, y antes de empezar, como esta es la última ronda, quiero agradecerte, Mr. Roboto, Eduardo, por este gran torneo que estás organizando, por esta categoría nueva de los Bumperbot, que es muy divertida. Quiero agradecerle también a los jueces, a Agustín, a Harold, a los competidores que están presentes acá, porque la verdad es que está muy buena la categoría, muy divertida, y bueno, ojalá que se vuelva a repetir pronto también. En febrero se repite, en febrero vamos con Bumperbot, con seguridad, chicos. Entonces, para que estén preparados. Bueno, muchas gracias, Aníbal, por esas palabras. Mi gran amigo Aníbal Mazarín es de Tronquis, Argentina. Uno de los amigos que me ha dejado esta pandemia, la verdad. Aníbal, a tu cuenta. Bien. Uno, dos, tres.
Empieza en este momento Gardelito. Gardelito tiene unas pinzas interesantes. Mientras sí, que no se salga. Puede arrastrar hasta 3 vasos hacia afuera. Va súper bien, Gardelito, mira. Sí, con un muy buen tiempo. Va. ¡Uy, bien! Lo hizo muy bien. Entonces va con un tiempo de sobran. Bueno, 60 y 38, me sobraron 98, o sea, 198 puntos. ¿Qué dices tú? Okay, a mí me sobraron 99. Listo, entonces vamos 99. Con 199 puntos. ¡Wow! ¡Súper bien! Les puedo asegurar que de todas las veces que lo ensayé y lo practiqué, esta fue la mejor. y lo peor de... Pero bueno, y pasa ya cuando las otras rondas no fueron tan buenas, pero lo hiciste súper bien y queda la satisfacción del deber cumplido, ¿no? Sí, sí, justo para la última se despertó Gardelito y bueno, ya era el final, pero bueno, para la próxima. Perfecto. Fantástico. Muy bien. Muchas gracias. Un puntaje total de 279 para Gardelito y va a Madrid Bot, se prepara Sweepy con de Maple Bots. Entonces va a Madrid Bot primero. ¿Robot Sweepy? No. ¿De Maple Bots? No, va primero Madrid Bot y luego Sweepy. Primero va Madrid Bot. Ok. Enseguida. Listo. Está súper. Debe estar mirando hacia el espacio en blanco, hacia un vaso, eso en diagonal. Así sí, está bien. Sí, así es correcto. Ok. A la cuenta entonces de ustedes, chicos. 3, 2, 1. Uy, ese vaso ahí caído es peligroso, porque está que toca, que no toca, y hasta que... Está tambaleando un poco. Y está tocando línea, y quedó tocando línea. Sí, todavía sigue contando como dentro ese vaso. Correcto. Uy, vamos, quédate en casa, grita mamá, no te salgas, muchacho, no salgas, grita mamá. Bueno, ahí está complicado porque se quedó como en un loop, identificando. A ver si ahí ya logra salir. A ver si ahí no. Logra salir. Uy, todavía no. Creo que va a volver a ingresar ahí al loop. No, porque en este momento tenemos 5 vasos afuera. ¿Sí? No, 6. Me parece que 6, desde mi apreciación, son 6. ¿Cuántos están adentro? 1, 2, 3, 4. En este momento quedan 3 adentro. ¿No? Sí, 3 adentro. Ya, ahí. Ahí. ¿Cuánto fue? No alcancé a parar, pero vi 21. Yo tengo 22. Listo, le damos el tuyo. Chicos, 122 puntos. A Madrid Bot. ¿Correcto? Madrid Bot. ¿Me confirman? Sí. ¿Listo? Sí, correcto. Ok, muchas gracias Madrid Bot. Y con un tiempo total Madrid Bot de... Se va con un tiempo total de 232 puntos. Súper bien. Pasaron de la línea los 200. Muy bien. En total. Bueno, vamos con MapleBots, Sweepy y se prepara Einstein y Nastatech Junior. Hola. Hola, Isaac. Dame un segundo y ya te vamos a poner. Ok, estoy listo. A ver si Henry nos colaboró un poquito con la cámara. Excelente. Ahí estamos. Okay. Listo. Recuerda, cuando lo pongas, Isaac, te debes retirar para poder que no te detecte el robot. Listo, porque tu robot es muy rápido. Quedamos a tu cuenta. 3, 2, 1. ¡Wow!
Violento, eso, mejor dicho, ese robot está barriendo con todo. Vamos a ver, él se quiere reivindicar porque tuvo una segunda ronda que desafortunadamente salió inmediatamente, tuvo una falla mecánica o de programación, no pudimos saber qué. Agustín, ¿y cómo lo ves en esta ronda? No. Lo veo bastante bien, va con buen tiempo y solamente con 5 pasos por delante para sacar. Ahora en este momento 4, pero va todavía con un muy buen tiempo y es para reivindicar. Vamos. Y incluso si logra entrar ahí a esa zona, parece ser que falta uno. Bien. Sí. Me sobraron 68 segundos. Ok, a mí 68 también, 68. 68, 168. Sí. Y queda con un tiempo correcto total de 357 puntos. 357 puntos para Maple Bots. Correcto. Ok. Einstein y siguen hasta Tech Junior. Gracias, Mr. Roboto. Ok. Gracias a ti por participar, Isaac, y la verdad, a Paula y a Henry, que son unos papás maravillosos que siempre llevan a los chicos a que estén participando, y MapleBots ha sido un ejemplo, yo creo, para todos. Bueno, un gran saludo ahí a Henry y a Paulita. Bueno, chicos, retira un poco la cámara. Excelente. Y vamos con... con ustedes, a la cuenta de ustedes, chicos. Tres, dos, uno. Bueno, ahí va. Pueden apagar el micrófono, que se está, eso, para el feedback. Muy bien, ahí veo todavía un vaso que está mordiendo línea. Un vaso está mordiendo línea, es correcto. Muy bien. Vamos. Vamos, chicos. Recordamos a todos que este es el robot Einstein. Qué pena. Pueden apagar el micrófono porque se oye mucho feedback. Gracias. Bueno, no sé, pero parece ser que también se quedó ahí como sin saber qué hacer, ¿no? Bueno. Claro, solamente me parece que con 4 vasos, con 3 ahora. 3, sí. Bueno, 2. Queda 2. Vamos a ver si logra llegar allá. Vamos a ver. Uy, por favor, quédate en casa, no te me vayas. Estás muy joven para perderte. Entonces, vamos a ver este robot. Veinte segundos, según mi cronómetro. Vamos con 20 segundos. Yo voy aquí, me faltan 7, 6... 5, 4, 3, 2, 1, para. Tiempo, chicos. Entonces, esos dos están tocando. Entonces, son 80 puntos. ¿Correcto? ¿Me confirman? ¿Me confirman los chicos? Muchas gracias. Con mucho gusto. Y entonces en este momento este equipo queda con 316 puntos, pasa la línea de los 300, pero no, vamos a ver, no creo que le alcance, entonces está complicado. Está por encima, en este momento está llevando el tercer lugar por un punto. Por un punto está llevando el tercer lugar y faltan muchos todavía que no han hecho. Entonces sí, faltan más de 10. Faltan aproximadamente 10 competidores. Sí, correcto.
Entonces va Ains, va en Astatec Junior, se prepara Newton y Etnia. Y el robot en Vera, Etnia. Entonces, bueno, un momento. A ver, mi tocayo de Ecuador. Bueno, vamos, tocayo, a la cuenta tuya, cuando digas, la pista es tuya. A la cuenta de uno, dos, tres, dos, uno, ya. Va. Ahorita había una pregunta, que si el robot está haciendo lo mismo. Yo lo veo detectando línea, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Yo lo veo que sí, está detectando. Sí. Y como tal, dependiendo también si tiene alguna rutina, pues obviamente va a ser lo mismo. El robot se va a dirigir en cuanto detecte. ¡Ah! Ya perdió una rueda. Sí, ahí quedó. Creo que ahí queda. Entonces son cuatro rondas. Se quedaron cuatro adentro, entonces se vale, quedan con 60 puntos. Correcto. Muchas gracias, tocayo. Muchas gracias, Eduardo, de equipo Nastratec Junior. Entonces quedamos 60 puntos. Tiene un total de puntaje de 220 y muchas gracias. Buena representación de Ecuador. Va Newton. De Bucaramanga se prepara el robot en Vera de Etnia y Sofibot. Newton. El siguiente competidor. Seguimos con Newton. ¿Correcto? Con Newton. Es Newton. Dame un momento. Lo pongo en pantalla. Ok. A la cuenta de ustedes, chicos. Va bien, ahí no sé si está mordiendo línea, está ahí como... Me parece que uno al menos... Le agradezco a los competidores que nos digan de forma muy honesta si esos dos vasos están tocando aún línea o no. O si no, al final los vemos, pero en este momento no está tocando, ahí veo la sombra. No, señor, no está tocando línea. Perfecto. Efectivamente, es porque no puedo apreciar que no se ve, que no se toca la línea. Perfecto. Yo creo que están fuera. Entonces, en este momento hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 adentro. Ha sacado 4 nomás. Queda un minuto. Por la luz se ve que están dentro, pero... No, yo por la sombra, es que digo que está afuera, porque veo la sombra. ¿Quedan dos? La sombra es la que... ¿Quedan solamente dos? ¿Quedan dos? Vamos, 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 no, quédate en casa. No, pero... No, está tocando uno todavía. Ya queda uno. No, nos van a poner a sufrir. Aquí hay un equipo que se llama el Deportivo Independiente Medellín y pone a sufrir a sus seguidores. Parece que estuviera jugando el Medellín en este momento, porque todos los seguidores del Medellín... Bueno, yo soy del Nacional. ¿Ya? ¿Ahí? ¿Ya lo saqué todos? ¿Ahí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me muestras, por favor? ¿Me confirmas que sí está afuera? ¿Esas dos? Sí, perfecto. Perfecto. Yo me quedé con 40 todavía. De tiempo. No, yo tengo 20. A mí me sobraron 20 segundos, no más. Entonces, espera un momento, decidimos aquí internamente. Sí, 20. Sí, sí. 20, sí, sí. Sí. Correcto. Te platico todo el problema porque. O sea, 1.40. Pues 1.40. No me responde. O sea, 1.40, sobran 20 segundos. Sí. Listo. Sí, entonces tengo 1.40 porque estoy con el de mi computadora, porque el de mi celular no es el que no sirve. Entonces, nada más por aclarar. 120 puntos, entonces.
Con 1 minuto y 40 segundos. Entonces, o sea, 120. Right. Sobran 20 segundos, me 120. Correcto, porque me falló la... El cálculo ahí. La matemática. El cálculo, me falló la matemática. Te falló la ingeniería en este momento. Ingeniería, claro que sí. Ya tiempos de no practicarla y se va olvidando uno de cómo son las cosas. Bueno... Un tiempo, un puntaje total para Newton de 210. Muchas gracias por su participación. Sigue Etnia Robot en Vera, que va muy bien. Tiene 315 puntos. En este momento está en el cuarto lugar con una ronda menos. Nada de presión, nada de presión. Listo, Eduardo, me... ¿Confirma si me están viendo? Sí, bajas un poquito la cámara. Ahí, la pista un poquito más. Baja la cámara. ¿Un poquito más? Ahí está bien. Ahí está bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, regálame un momentico que yo también cronometro. Entonces, ya les doy la salida. 3, 2, 1, ya. Recordemos que el tiempo del participante es un tiempo de referencia, pero los oficiales son los de los jueces. En caso tal de que haya una falla o algo, es un tiempo de referencia que podemos tomar, pero el oficial es el de los jueces. Mueve muy bien el robot. Uy, está haciendo muy buena labor, ¿no? Quiero que vean al lado derecho esas manillitas que las hacen los indígenas en Vera. Esas en particular las adquirimos cerca a Mutatá, que es un municipio en el Urabá antioqueño, ¿no? Para los que son de otro país y no sepan qué es una parte es. Al norte, occidente, al norte. ¿Sí? Me quiero apropiar un poco del tema porque hace poco me accidenté cerca a la comunidad indígena Sever, que queda en Mutatá. Un momento, tiempo. Dale. Puedes seguir hablando, Carlos, bueno. Mientras que nosotros... Dale, sigue diciendo, Carlos. Qué pena. Un momentico, Carlos. Entonces, tenemos... Tengo 64 sobrantes. Yo también, 64. Entonces, 1:64 es tu tiempo, Luis Carlos. Muchas gracias. Muchas y gracias. En este momento quedas con un puntaje... ¡Wow! Un puntaje nada muy envidiable. Un puntaje de... 279 puntos y vas liderando. Muchas gracias. Y muchas gracias. Bueno, Carlos, cuéntanos mientras que se va preparando nuestro próximo equipo, que es el equipo SofiBot, y luego Montessori Capa, venos contando. Sí, que es maravilloso ver las manillas de esas comunidades de por allá del Urabá. Yo también vengo de la región del Urabá, de Chigorodó, y hace más o menos 2 meses sufrí un accidente en mi motocicleta en la comunidad indígena Sever. Queda cerca donde el compañero menciona esa y me ayudó exactamente la comunidad en Verá. Entonces, excelente. Puedo reiterar que somos esos nativos y ese colombiano y esa sangre que ayuda y que siempre está ahí pendiente y sin interés. Entonces es muy bonito pues que recalquen esa la comunidad y muy bacano el nombre del equipo y del robot. Bueno, muchas gracias, Carlos, por esa información y de verdad que bueno, aquí Agustín, que no conoce, bienvenido, hermano, para que venga y conozca. ¿Listo? No, muchas gracias y da mucho gusto ver competidores que están orgullosos de su país y que lo representen con mucha dignidad y también eso te devuelve también como juez el no solamente fomentar conocimientos de robótica, sino también culturales, y también es algo de lo que se tiene que agradecer como competidor y como juez. Correcto. Y no solamente eso, sino también como persona. Eso de verdad habla muy bien de que están orgullosos los competidores de su país. Muy excelente. Bueno, vamos con SofiBot. Bajamos la cámara un poquito, por favor, el robot SofiBot, que se vea mejor la pista. Ahí nos están saludando, ya está preparada. Ahí la vemos súper bien. Entonces, a la cuenta de ustedes, chicos. Listo. En su mano. Un momento. El robot viendo. Ah, debe estar viendo.
diagonal, debe estar mirando la esquina de donde, a uno de los vasos, de, diagonales. Apunta diagonal a una esquina en blanco. Ahí, 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 excelente. Gracias, correcto. Agustín, por hacer la aclaración. Ahí. Perfecto. O al otro, sí, así también, lo mismo. Eso, sí. Eso, listo. A la, ahí está bien. Listo, a su cuenta. Listo. En sus marcas. Uno, dos, tres. Bueno, ahí, ahí. Uy, va rápido, va rápido. Uy, ese es un mega fatality, esos tres que sacó ahí. Súper bien. Va el robot. Recomiendo eso. Va muy bien. ¡No! Ya, ¿qué dices? Completamente. Paramos el robot. Paramos el robot, por favor, paramos. No, espere, espere. Ahí está afuera. Ahí se salió. Paramos el robot, sí, por favor. Paramos el robot porque solamente tiene cuatro dentro. Yo vi cuatro adentro. Paramos el robot. Cuatro, vamos, adentro. Vamos a revisar. Voy a revisar VAR, que se, si se salió completamente. Si hay un error por parte de nosotros, damos otra oportunidad, no hay ningún problema. Listo, sí, señor. Creo que alcanzó okay. el palo, ese el robot salió, pero una parte del palo que quedó adentro. Me gustaría que revisaran el VAR. Okay. Sí, vamos, vamos a revisar, vamos a revisar, no hay problema. No hay problema, para eso está el VAR. Voy a ponerme en silencio, por favor. Y sí, claro. Listo, ya deliberó el VAR. efectivamente no salió completamente, había una parte aún tocando, entonces se repite la ronda. Agustín, ¿estamos de acuerdo? Ya cuadramos. Ok. Correcto, sí. Entonces se repite la ronda. Ah, correcto, ya tiene los vasos. Listo, espera un momento. Acomodados, ya se cuenta. Listo, vamos. Ok. ¿Listos? Sí. Bueno, entonces vamos a la cuenta de tres, ¿no? Correcto. Uno, dos, tres. Ya. Oh. Ahí sí salió. Oh, wow, ahora sí. Wow. ¿Alcanzó a salir? Tres vasos afuera, 30 puntos. Siete vasos. Tres afuera, siete adentro. Entonces, 30 sí, puntos. ¿Listo? Listo. Ok, Javier. Entonces, listo, muy bien. Eso te da 120 puntos al robot Sofibot. De todas maneras, muchísimas gracias. Muchas gracias por participar, por atreverse, que la verdad lo han hecho muy bien. Va Capabot y se prepara Rayobot y Robokit. Hola. Hola, hola. Bueno, aquí a la tía. Esta es la, yo creo que esta es la tía más colaboradora que hemos tenido en la competencia. Porque si ya no es tía. Ya no es tía. Ah, no es la tía. Es que. Ah, la prima más colaboradora. Bueno, no importa. Primo. Ah, es primo. Bueno, primo. No, pero ¿quién tiene la cámara? La cámara es de Camila. Camila es la tía, ¿no? Sí. Eso, por eso, es que Camila es muy colaboradora, que presta el celular para que
para que esté el robot aquí listo. Por favor, retira la cámara, por favor. Retira un poquito para atrás. Que se vea todo acá. Más atrás, un poquito más atrás, más atrás. Un tricito más atrás. Y al, ahí. Súper bien. A la cuenta de ustedes, chicos. Dale, a la cuenta tú. 3, 2, 1, ya. Súper bien. Y como decíamos, a mí lo que más me gustó de este equipo, Agustín, es que es paseo familiar con robótica. Con robótica, todo. No sé lo que sea. Se quedó ahí mirando, detectando. Nadie puede tocar nada. No hacen lo que es. O sea, queda minuto 20. ¿Correcto? ¿Coincido con este tiempo? ¡Uy, uy, uy! ¡Hola! Bueno, ¿quedaron cuántos afuera? ¿Dos? ¿Quedaron tres afuera? Este también. Dos fuera, me parece que sí. Tres afuera. Bueno, déjame un momento, por favor, yo verifico porque no vi. Es que está en el piso. Sí, no, tranquila. Yo verifico, no te preocupes. Verificamos en el bar, entonces. Hay tres, yo veo tres afuera. Porque en el centro, en el centro quedaron dos y cuatro al lado derecho. Yo veo tres afuera nomás. Entonces son 30 puntos. ¿Correcto, Agustín? No alcancé a apreciar bien. Yo vi tres. Pero desde mi... Ok. Tres afuera. Nos quedamos con 30. Espera. Vamos a ver, voy a volver a mirar. Porque es que primero veo tres y como que sí había caído uno. Dame un segundo, uno sí había caído al piso. Voy a ver es cuántos están adentro. Ok, perfecto. Perfecto, esperamos. Tranquilo. No, sí, tienen razón. Quedaron seis adentro, o sea que son 40 puntos. Perfecto. ¿Listo? Puntaje final para acá, para voto, 80 puntos. Muchas gracias, igual. Y bueno, no, a mejorar esos robots para la próxima. ¿Listo? Gracias. Bueno, con gusto. Barra Robot, se prepara RoboKids y ANR. ¿Rayobot? Rayobot. Aquí estoy. Perfecto. ¿Ahí lo ven? Sí, ahí está. Está perfecta la posición de la cámara. ¿Listo? ¿A tu cuenta? Uno, dos, tres. Rayobot va como un rayo. ¡Ah! ¿Pero por qué te fuiste? Bueno, ese vaso regresó después. Son 40 puntos. Ese vaso regresó después. ¿Correcto? Yo veo 7. ¿Y no apague la cámara? No apagues cámara. ¿Cámara? Lo que pasa es que uno que regresó, pero yo lo vi regresar cuando ya había salido el robot. ¿Cuándo salió? Sí. Yo vi. Entonces quedan 6. Entonces serían 40 puntos. 40 puntos. Rayobot. Perdón, 6. 4 fueron. Perfecto. Rayobot, te vas con 305 puntos, 40 puntos en esta ronda. Muchas gracias. Y vamos en este momento, entonces, va RoboKids. Se prepara RoboKids. Campanín de ANR y luego Fénix. Ok, RoboKids. Ya ahí lo tenemos. Perfecto, RoboKids. A María José, recuérdate retirarte apenas lo pongas, porque si no, te puede tomar el robot. Listo. A la cuenta de ustedes, chicos.
Va muy bien, ¿no? Vamos a ver. En cuanto a la velocidad, ahí lo va sacando. ¡Wow! Saca de muy buena manera. Está detectando este robot. Tiene muy buena programación, por lo que veo. Tiene unos sensores bien calibrados. Para poder sacar tantos vasos en un solo movimiento. Inclusive para asegurarse de que no queden en esa línea, en la mitad de la línea, porque esa línea puede ser ahí complicada si se te queda el vaso en toda la mitad. Sí, también puede ser traicionera. Sí, sí, total. El robot lo saque. O sea, ahí sería como la canción de Maná, Mariposa Traicionera. Esos vasos ahí, esa línea traicionera. Línea traicionera. Bueno, ahí va muy bien. ¡Oh! ¿Pero por qué te fuiste? Muchacho, no salgas. Yo veo cuatro adentro y cinco adentro. ¿Cuatro adentro? A ver, ¿me muestran los de la línea? Es que no te veo los dedos. ¿Cinco? Entonces son cinco. Ah, cuatro. ¿Me muestras el de la línea del fondo? Porque esa es la línea del fondo, no veo. Creo que hay uno que... Ese sí está tocando. Y el de la izquierda, el de la izquierda. Son cuatro. El de arriba a la izquierda, el de arriba a la izquierda está afuera, sí. Son cuatro. Entonces son 60 puntos. Sí, son cuatro. Muy bien, muy bien. Entonces, RoboKids se queda con un tiempo total de... Un puntaje total de 190 puntos. Gracias por participar. Y... para ya preparándose para febrero, ¿oyeron, RoboKids? Ya preparándonos para febrero. Y vamos con ANR, Campanín. Ahí la campana para Campanín, que lo estamos llamando. Campanín y se prepara al robot Fénix y después Kraken. Pero por el momento, robot Campanín. Adalberto. Es su amigo Tache. Disculpe, nos puede decir un momento que está sin batería el teléfono con el que estábamos grabando. Entonces, te vamos a... Te vamos a dejar para el final de la ronda después de Afrodita. ¿Cómo? Te dejamos al final de la ronda después de Afrodita. Ya. Dale. Entonces, se prepara, por favor, Pollux, el equipo Fénix. Bueno, jueces. Eduardo, muchas gracias a los jueces. Excelente torneo. Muchas gracias, Anderson. Usted sabe, gracias. Anderson es un gran amigo que conozco ya hace muchos años, hace más de 10 años estamos en este cuento de la robótica. Y bueno, primero que todo, gracias a Pollux del Juan N. Canadavid por participar. Vamos pues, Pollux. Un fuerte abrazo y saludo a todos los competidores. Aquí nos vamos. 3, 2, 1, ya. Ahí va. Ese robot salió con todo. Él dice que él tiene que... Misión cumplida en esta ronda. Yo creo que esta es la ronda como el desquite, ¿no, Agustín? Me parece que sí, porque en sí muy pocos competidores en esta ronda se fueron sin haber... equivocados mucho. En la segunda ronda siento que fue como que la en la que muchos robots quedaron con un puntaje muy bueno. En esta ronda ya los vimos mucho mejor. Para muchos la segunda ronda fue una ronda para olvidar. No, pero ¿por qué te vas? Tan joven que era. Cinco. Muchas gracias. Muchas fuerte abrazo. Muchas gracias, Anderson. Igualmente. Y a Pollux. Un abrazo al Juan N. Cabin. Y se va con 50 puntos, se retira con un total de 140 puntos. Perdón, más puntos, es que se los puse al que no era. Un total de 190 puntos. Y muchas gracias a Miguel Piedra por ese like. Bueno, va Afrodita y ANR. Entonces van los dos equipos chilenos, uno después del otro. Va Afrodita. El robot Kraken. Ya estamos terminando. Nos quedan solo tres robots y terminamos rondas. Entonces, por aquí es que tengo aquí mis juezas, aquí mi hija que me pregunta, vamos a almorzar. Vamos, quedan tres robots.
Bueno, vamos a Alberto. Sí, Eduardo, hola. Buenas tardes ya. Voy a tomar el computador porque tenemos un pequeño problema con el celular. Vale. Así que con el mismo computador voy a ajustar acá la cámara para que ustedes puedan ver la prueba bien, ¿ya? Perfecto. Correcto. Ustedes me dicen... ¿Cuánto más se puede abrir? Ahí sí. Lo tendrías que poner como más hacia atrás, un poco más hacia atrás. Ahí está súper bien. Ahí está perfecto. Listo, chicos, a la cuenta de ustedes, cuando ustedes estén listos. Uno, dos, tres. Y va Kraken, el titán. Kraken era el titán en la mitología griega, ¿no? Sí, en eso está inspirado. Excelente. Aquí teníamos una banda de rock que se llamaba Kraken y le decían el titán. Por eso me acuerdo. Bueno, mira qué interesante que trata como hacer un seguimiento de línea cuando se va a salir, ¿no? O sea, como que no se sale, sí. Pero tampoco, o sea, va como siguiendo la línea. Muy interesante esa programación, Agustín. Sí, es muy interesante ver y los movimientos que hace, y como ya lo comentábamos con anterioridad, esto... ¡Oh! Se fue. ¡Muchacho! ¡Quédate en casa! Siete dentro, si no me equivoco. ¿Me muestran, por favor? ¿Cuántos sí, han...? Sí, señor, pues. Sacar. Y el otro está en la línea. Ah, bueno, salieron. ¿Ocho dentro, entonces? No, salieron ¿cuántos? Tres, ¿no? Veo. Uno, dos. Salieron dos. 20 puntos. Solamente dos, señor juez. Listo, muchas gracias. Solamente dos. Bueno, Alberto, yo aquí termina Kraken, el robot Kraken Afrodita con 100 puntos. Alberto, te quiero dar un gran abrazo. Alberto fue con sus robots, estos aquí chicos chilenos, se registraron en el último minuto. En el último minuto y, sí. Y participamos porque participamos y en una semana se prepararon. Y bueno, a Alberto, un gran abrazo por el apoyo. A los chicos, que se vayan preparando para ese RoboJam en febrero, que los estamos esperando. Va a seguir siendo virtual, o sea que ahí, lógicamente, bienvenidos. Sí, pues, estamos esperando, vamos a esperar la nueva fecha, vamos a estar un poquito mejor preparados que para esta. Como te contaba, nosotros nos enteramos así como de rebote de que por la página de Mr. Roboto, y felices de poder participar con usted, ya que para nosotros es nuestra primera experiencia internacional, aunque sea de forma virtual. Bueno, los chicos acá participan en la Liga Nacional de Robótica, y es una liga bastante también competitiva, tienen 12 fechas acá, pero vamos a tratar de estar participando con ustedes en Colombia y a lo mejor con la de México también que se viene. Así que no, felices de que nos hayan permitido y nos hayan dado la oportunidad de atrasarnos un poquito. Tú sabes que nos costó el tema de los pagos y todo el tema, que teníamos un tremendo enredo. Así no hay que no, problema. Les agradece la oportunidad y vamos a seguir adelante con ustedes si se puede, pues. Claro, claro que sí, bienvenido eres. Y Alberto, no te me desconectes, que sigue ANR, sigue tu otro robot, que sigue Campanín. Entonces, para que lo vayas poniendo, por sí, favor. Vamos con Campanín. Vamos con Campanín. Dame un segundito. Se salió, ya. Vamos a. ¿Están listos? Ok. Vamos a ir con Campanía, acá del equipo ANR, de la Academia Nacional de Robótica de Chile. Uno. Espérate, no, está... La cámara. Está... Eso, más atrás, y más para la izquierda tuya, más para tu izquierda, Alberto. Un poquito, más atrás. El posicionamiento del... Ahí está. Espera. El robot está diagonal, mirando hacia una esquina, mirando a un vaso, hacia una esquina, así. Excelente. Ahí. Así.
Uno, dos, tres. Mira, Agustín, cómo solucionaron el problema de los vasos, ¿no? Lo pintaron un poquito arriba. Sí, es lo que noto, que ya se pueden visualizar de una forma mucho mejor y sin afectar también el sensor del robot. Otra cosa que hay que destacar, que a todos los equipos que estuvieron juntos, el uso de la mascarilla, por ahí lo vi, muy bien. Eso está para hacerse. Bueno, recordemos que son 9 países, más de 96 equipos inscritos. A los que nos están viendo, vamos a hacer una rifa, ya será el día de mañana, de unos tapabocas, solo válido para Colombia, y de un lápiz 3D, cortesía de nuestros amigos de Maker School. Y bueno, recuerden todo esto, vamos a tener 2 retos más. El próximo, ay, todavía está todavía hay 2 adentro. Todavía faltan. ¿Me confirman cuántos están adentro? 2. Yo no tomé el tiempo, porque estamos con tu tiempo, Agustín. Yo no pude tomar el tiempo, estamos con el tuyo. Falta en este momento casi 20 segundos. Está tocando, mordiendo. ¿Ahí ya o está tocando algún otro? Ya. ¿Todavía el de la esquina? El de la esquina todavía, ¿cierto? El de la esquina izquierda. El de la esquina todavía. Mueven un poquito la cámara hacia esa esquina, por favor, Alberto. Gracias. Ahí, sí. ¡Uy, uy! Y ya tiene el de 2 minutos. Listo. ¿Ya cumplió el tiempo? Tiempo. Entonces quedamos con un vaso adentro, ¿no? Sí, fue un vaso. Que confirmen, por favor, los competidores. Fue uno. Fue uno. Fue uno. Fue uno. Un vaso dentro. Dos. Dos vasos dentro. Fueron 2. Ok. Perfecto. Dos vasos. 80 puntos. 80 puntos ante todo el fair play. Me encanta, aquí los equipos se caracterizaban por ese fair play, Agustín. Sí, la verdad es que es un ambiente también de fomentar distintos valores. Bueno. Lo vemos con competidores que les tocó ser honestos en el momento de participar y eso se los agradecemos de todo corazón. Bueno, mira, un abrazo para nuestros amigos chilenos. Muchas gracias, de verdad, contentos y felices, como les decía. Acá funcionan trabajando casi 26 alumnos de la Academia Nacional de Robótica y combinamos con la Escuela Atenas, donde yo soy profesor, donde soy profesor de robótica. Y de verdad, de todo corazón, Eduardo, te agradezco un montón la posibilidad que nos dieron, ¿no es cierto?, de poder participar en este evento. De verdad estamos súper contentos, los chiquillos súper emocionados, y desde acá de Chile, desde acá del fin del mundo, queremos mandarle un saludito a todos ustedes por allá que están ahora en este momento con calorcito. Nosotros ya vamos recién a empezar con calorcito. Se agradece la oportunidad, bueno, y que sea lo mejor para todos. O sea, de verdad, como te digo, estamos súper contentos, es una experiencia para nosotros increíble. Bueno, muchas gracias. Un gran aplauso para nuestros amigos chilenos. Y bueno, nos queda ya el último competidor, ¿no? Que es nuestro participante de Bolívar Coding, de Speedbot, fuera de concurso, que igual lo invitamos a participar. Entonces va Alejandro, si no estoy mal es Alejandro, ¿no? O la cámara dice Alejandro, por lo menos. Listo, perfecto. Me encanta también, mira, la familia ahí, toda la familia reunida, ayudando, colaborando, participando, independientemente de que se gane o no se gane, la familia está ahí. Listo, entonces quedamos a tu cuenta Nos dices cuando estés listos para que lo pongas. Sí, no tenemos sonido. ¿Ya? Uno, dos,
Perfecto, ahí va el robot, lo está haciendo muy bien. ¿Qué pasó? Bueno, Agustín, estamos fuera de concurso. ¿Qué tal si le damos otra oportunidad a Alejandro? ¿Te parece? Sí, claro. Listo, Alejandro, dale. Estamos fuera de concurso, entonces no importa, dale, ponlo. A la cuenta de tres. Listo. Si fuéramos a calificar, ahí tendríamos en este momento, vamos a ver cuántos puntajes teníamos. No nos apaguen la cámara, por favor. Y la mano, es que la manito, eso, gracias. Uno, cuatro, dos, tres. Cuatro adentro. Yo veo cuatro adentro, ¿cierto? Sí, coincido. Sí, listo, hubiera sido 60. Cuatro adentro, entonces sería 60 puntos. Hubiéramos tenido un puntaje total de 160 puntos. Listo, entonces en este momento para no hacer spoiler, o para no spoilear, como dicen los chicos, ¿no? Para no spoilear, voy a apagar en este momento el Meet. Aquí me siguen hablando y en este momento voy a hacer aquí la y te voy a mandar por interno los resultados. Perfecto, perfecto. Esperamos un minuto. Ese es mío, disculpen. Bueno, Eduardo, mientras terminan ahí, pues quiero dar un agradecimiento por la oportunidad que nos dieron al equipo Cafebot de la institución educativa Café Madrid. Muchas gracias por la oportunidad que nos dan de participar con los estudiantes. Muy agradecido, nos encantó el torneo y estamos preparados y nos vamos a preparar mucho mejor para el torneo en febrero. Vamos a participar en el torneo en febrero. Entonces, muchas gracias y hasta la próxima, yo. Mr. Roboto. Muchísimas gracias. Muchas, muchísimas, muchísimas gracias, la verdad. Bueno, entonces, creo que aquí se me escuadró un poquito esto, pero tenemos los resultados ya en este momento, Agustín. Entonces, vamos a dar 10 segundos. Muchas gracias, Javier, por esas palabras. 10 segundos y ya te los comparto. Ok, perfecto. Un momento, los que me ven en cámara van a ver que estoy aquí haciendo algo y va. Te lo mandé por el de jueces. Listo, te lo mandé por nuestro jueces. Listo, ahí te lo mandé. Te debe haber llegado ya. Ok, correcto. ¿Está de forma de ascendente? Sí, pero tiene los primeros. Okay. Entonces vamos a leer de último a primero, ¿listo? Entonces, si quieres, perfecto. Ve diciéndolos tú. ¿Listo? Ok, ok, correcto. Bueno, en el lugar número 19, de 17 competidores. Sí. Está Cafebot,
con un total de 50 puntos en las tres rondas. Después, enseguida está Montessori, Kappa, con el robot Kappabot, con 80 puntos. Afrodita, con el robot Kraken, con 100 puntos. Sophiebot, con el robot también Sophiebot, con 120 puntos. Después está ANR, con el robot Campani, con 100... Perdón, ahí cometí un error. Está Bolívar Coding, Speedbot, con 160 puntos. Que es nuestro equipo fuera de concurso, sí. Un participante fuera de tiempo. Sí. Ok, entonces sigue ANR, ahora sí, Robot Campanín, con un total de 170 puntos. Sigue Pollux, con el robot Fénix, con 190 puntos. Después RoboKids, con el robot también RoboKids, con 190 puntos. Newton, con el robot también llamado Newton, con 210 puntos. Después Nastratec, robot Junior, con 220 puntos. MadridBot, también con el robot MadridBot, con 232 puntos. El equipo de robótica de Tornquist. De Tornquist. Espero haberlo pronunciado bien. Robot Gardelito 2. Bueno, déjame. 279 puntos. Y déjame, yo quiero decir los primeros cinco, okay. Agustín. Y es que antes de decir los primeros cinco lugares, primero que todo, como todos lo han expresado, muchísimas gracias, yo lo he expresado, 96 equipos participaron en las diferentes, van a participar, todavía ya participó más de la mitad, todavía quedan 17 equipos para participar mañana. Ya hay muchos, ya hay ganadores de Bristol Race, ya hay ganadores de RoboSketch, pero que todavía no hemos publicado, ganadores de Distrill que no hemos publicado, y ustedes van a ser los segundos que vamos a publicar. Ya Bristol Race lo publicaron ahorita, y ahorita voy a decir, por ejemplo, en Bristol Race tuvimos, ya tenemos claro ganador en Bristol Race también. Y aquí los primeros cinco lugares está... con 305 puntos, RayoBot en quinto lugar, un aplauso para RayoBot de Bucaramanga, muy bueno, muy bien hecho. Cuarto lugar, con 316 puntos, al robot Einstein de Bucaramanga, súper bien. Y ahora sí, en este momento, ya estoy mostrando en este momento ya en la transmisión, ya todos pueden ver. Y en este momento tenemos con 349 puntos, tercer lugar para Cody Tech, robot Cody, a Carlos, un gran abrazo, súper bien. Tenemos con 357 puntos en segundo lugar. ¡Canadá! ¡Maple Bots Robotics! ¡El robot Sweepy! ¡Súper, súper! Eso mejor... A ver, prendan la cámara a ver Canadá. Yo quiero ver la cámara, que se hicieron más bulla. A Carlos no hizo bulla. Carlos, usted no hizo bulla para el tercer lugar, hermano. Sí, ¿cómo que no? ¡Claro que sí! Vamos a... Bueno, aquí... A ver, prende la cámara primero Coditec y luego MapleBots. Primero Coditec. A ver, Coditec. Para que te vea. Es que no se ha bañado. Carlos no se ha bañado aún. Listo. Entonces, ahí está. Muchas gracias, Carlos, entonces, por participar. Un abrazo y bueno, súper bien. Bueno, Canadá. MapleBots, ahora sí. Súper bien. A Paula, a Isaac, a Isabela, a Henry. Súper bien. Un título más, ¿no? Un título más. Muy merecido. Y aquí les hago la cuña a todos. Le quiero hacer una cuña. Les voy a hacer una cuña. Y es que viene RoboRave Calgary, que están organizando ustedes ahorita en noviembre, ¿no?
Sí, estamos invitando. En la 29. De noviembre 27 a noviembre 29 tenemos Roboray Calgary, Canadá. Invitados todos para que participen en este evento virtual. Hay challenges físicos y hay challenges con simulador y reto de innovation. Entonces todos están invitados. MapleBoardRobotics.ca. Muchas gracias. Un abrazo a Isaac, a Isabel, a Paula, a Henry, que bueno, desde aquí, desde Colombia, a su patria chica, a su patria que no la dejan por más lejos que estén. Bueno, y en antemano, disculpa Eduardo, Mr. Roboto, te felicito por este evento que organizaste. Pues creo que es la primera vez que se ha hecho este evento de Bumper Bot y creo que es en el mundo. Entonces, muy contento de haber participado en este evento. Nos pusiste realmente a pensar, no sabíamos ni siquiera con qué robot participar. Entonces, todavía hay mucha tela para cortar, para sacar un robot ideal en tu competición. Te felicito, eres un personaje muy importante en la comunidad robótica del mundo. Muchas gracias por las palabras, Henry. Bueno, chicos, yo sé que no me pueden ver porque mi cámara ahí en el Meet está apagada, pero igual me despido de ustedes. Y en primer lugar, lo decimos juntos, Agustín, yo creo que vale la pena, ¿no? Con 479 puntos. El equipo, dilo tú. Ok. El equipo de Etnia con el robot. ¡Bravo! ¡Súper! A ver, Luis Carlos. ¡Felicitaciones! Eduardo, muchísimas gracias. Estamos muy contentos, pero aquí estoy con Chiqui. Qué bueno, hoy nos correspondió por las disposiciones del gobierno, quedarnos aquí, pero aprovechamos y nos diste una gran oportunidad para relacionarnos con gente de muchas partes del mundo que estamos pensando en esto, en fomentar el aprendizaje de la robótica, el aprendizaje STEAM y con proyectar pues una generación de chicos y chicas que van a sacar adelante este mundo con la ayuda de Dios, seguro que sí. Perfecto. Y Luis Carlos, muy diferente participar a ser coach, ¿no? Son dos cosas bueno, diferentes. Totalmente distinto, se vive con otra emoción. Nos sentimos muy acompañados por ustedes como organizadores y como jueces. Muchísimas gracias. Y la energía en el torneo estuvo genial, estuvo muy, muy buena. Los equipos todos pues con mucho fair play y con muy buen ánimo. Y eso augura próximas ediciones de RoboJam muy exitosas. Muchas gracias, Luis Carlos. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, chicos, aquí yo voy a hacer una cosa y es, bueno, aquí, gracias, aquí quito a Luis Carlos. Y ya les voy a mostrar mi cámara porque me voy a quitar el webcam. Y voy, Eduardo, dale, dime. No, que quiero enviar desde acá, pues no pudo estar por temas de confinamiento y de transporte, pero un abracito para mi compañera de equipo, Sara Cardona, que estuvo siempre al pie del cañón y conectadita desde las 8 de la mañana. Bueno, a los equipos que ganaron, ya saben, el plan de premios, mañana los esperamos en la clausura a las 3 de la tarde para poder darles su reconocimiento, hablar un poquito de ese plan de premios, ya todos lo conocen y fue compartido con los equipos, que incluye unos premios en efectivo, acreditaciones para la OMT, Agustín, de la cual tú haces parte. Claro que sí. Entonces invítalos a la OMT, a los ganadores. Por supuesto, estaba esperando este momento. Y prende, claro prende la cámara para que te vean, no te conocen aún. Ajá. Y acá ya.
¿Y me veo ya? Ya, ahora sí, ahora sí. Hola, claro que sí, están todos invitados a la Olimpiada Mexicana de Tecnología, que es un evento que ya se ha realizado. Esta es la cuarta versión de este evento, el cuarto año consecutivo en el que van a estar también, esperemos que más de 5 países, y pues queremos hacer la invitación no solamente a los ganadores, sino cualquier competidor puede, que esté interesado en este evento, también puede participar. Y por ahí también ya hay, Eduardo, por ahí ya tenemos un convenio con algunas acreditaciones, si no me equivoco. Y pues están todos invitados, no solamente va a haber también muchas sorpresas, no solamente acreditaciones, sino también premios en especie. Para que sepan más o menos, les platico un poco. Vamos a tener categorías también, tanto asincrónicas como sincrónicas. Entonces, va a estar muy interesante y pues ya no me dejan decir más porque por ahí puedo hablar de más y entonces ya el presidente se enoja. Entonces ya no puedo darles un poco más de spoiler también, como dicen. Entonces, pero pues va a estar interesante. También los esperamos y esperemos que también sea un gran evento como este. La verdad es que no había visto un evento con este ambiente de honestidad, como ya lo menciona mucho los competidores. Y pues también un placer haber estado con Eduardo, un maestro, la verdad. Y como ya dijo Maplebots, un ícono de la robótica. Me vas a sonrojar, me voy a poner coloradito. Con todo eso, vea, que me dicen, bueno, chicos, ya en este momento, ya para terminar, bueno, no queda sino darles las gracias, de nuevo, mil, mil, mil y mil gracias por estar con nosotros. La verdad, tenemos el cansancio y todavía nos queda un día largo porque estamos calificando los eventos asincrónicos para poderlos presentar mañana. Se van a mostrar los videos de los primeros 10 equipos, pero igual se van a mostrar los resultados totales. Chicos, quiero decirles un gran abrazo, muchas gracias, cuídense bastante. Esta es una de las ideas de esto, es precisamente tener un espacio ahora que estamos en casa, que no podemos salir. Aquí, lo que decía ahorita Luis Carlos, muchos no saben, nos decretaron un toque de queda a los niños, entonces los que tenemos hijos no pueden salir, nuestros hijos, este fin de semana, para evitar que salgan a pedir dulces y de pronto haya contagio. Y entonces, o sea, los chicos están en casa y los papás también. Entonces, bueno, no queda más sino decir, como siempre, recuerden ir a nuestras redes, suscribirse, activar notificaciones. Y esto fue Robo Jam. Todo por hoy en Mr. Roboto. Robótica para mentes inquietas. Chicos, un gran abrazo. Chao, chao.